Mm hmm. Muy buenas noches. Con la novena Sinfonía de Beethoven, El Digno de Europa, interpretado por una representación de la Orquesta de Radio Televisión Española, queríamos empezar este debate sobre las elecciones europeas. El próximo domingo, todos ustedes estarán llamados a las urnas por segunda vez en menos de un mes para escoger, en algunos casos, los gobiernos autonómicos y, en todos, renovar ayuntamientos y representantes europeos. Es un lugar común, es habitual decir que Europa, que Bruselas, queda muy lejos de España. Pero no es así, no es cierto, queda muy cerca. En Bruselas, en la capital comunitaria, se aprueban las leyes y directivas que nos afectan a nuestra vida cotidiana, aunque quizás precisamente por eso no nos demos cuenta. Todo ello en un contexto de fuertes amenazas internas y externas. Por eso es importante que se queden con nosotros aquí en La Publicana de todos. Comenzamos. Jordi Sule, de RC Ahora Repúblicas, Josep Borrell, PSOE Izaskun Bilbao, del PNV, Coalición Pro Europa Solidaria CEUS, Montserrat, Ros Montserrat, del Partido Popular, Jordi Sebastián, de Compromís, Luis Garicano, de Ciudadanos, Gorka Kenner, de Junts, Junas por Europa, Jorge Buxadé de Vox y María Eugenia Rodríguez Palot, de Unidas Podemos. Muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí. Somos muchos. Lo de la novena de Beethoven iba con segundas, como pueden entender. Por tanto, como somos bastantes, no vamos a perder mucho tiempo en explicar las condiciones con detalle del debate, porque ustedes las conocen perfectamente. Ya saben que hay tres bloques: uno, el primero que será Europa política y social; el segundo, Europa económica y fiscal; y por último, los retos de Europa que no son pocos. Ya saben también el tiempo del que gozan en cada en cada bloque: son cuatro minutos. De ellos uno, el primero, es un minuto que no podrá ser acumulable si no lo agotan, porque es el de la exposición inicial en el que ninguno podrá ser interrumpido y también habrá un minuto de cierre, todo ello por, su, por sorteo que ustedes han aceptado. Vamos, por lo tanto, sin más dilación con el primer bloque, que es Europa, Política y Social, que incluye política migratoria, amenaza terrorista y bienestar. Y podríamos empezar, por lo tanto, con una pregunta de si está en cuestión nuestro modelo europeo. Abre este primer turno Junts Gorka. Gorka Kenner, primer turno. Hola, buenas noches. Antes de realizar las aportaciones en este debate, debo decir, me llamo Gorka Kenner, soy candidato a las elecciones europeas en la lista Junts per Europa del presidente Pusdemont. Quien debería de estar aquí en este estrado es el presidente Pusdemont, cuyos derechos, una vez tras otra, están siendo violados, derechos civiles y políticos, y en este caso por la Junta Electoral Central, que no ha permitido que participe con toda libertad en este debate. El Estado español en este sentido es una vergüenza en Europa. Es una vergüenza en un Estado en el que existen presos y exiliados políticos. Es una vergüenza porque, para muchos demócratas también de España, del Estado español, esto es una situación anómala porque ellos creen, y yo creo que es así, que creen firmemente y desean una Europa democrática en la que se respeten todos los derechos fundamentales. Nos preocupan gravemente las libertades, como no podía ser de otra forma. comenzando pola libertad de expresión que he mencionado. Hoxe, unha vez máis, violada. Está, está tengo, soy su un eurodiputado, tengo suficiente experiencia está, para saber que es... Señor preocupa, Gorka Kener, está concluido su tiempo. Le recuerdo que tienen unos monitores para poder dosificar su tiempo, tanto su minuto inicial como los tres minutos que quedan después, recordando que en este turno el que concluye es Josep Borrell, por lo tanto puede dosificar su tiempo si quiere para concluir con ese minuto. Le toca el turno a Jorge Busser de, de, sí. de Vox. En primer lugar, gracias, gracias a Televisión Española por invitar a Vox, por desinvitar a Vox y por volver a invitar a Vox como consecuencia de la Resoluciones de la Junta Electoral Central. Quería empezar esta primera intervención manifestando mi apoyo, mi cariño, a la misionera española Inés, que ha fallecido asesinada ayer en República Centroafricana, al misionero salesiano español que murió el domingo degollado por las milicias yihadistas también en África y enfrentar esa imagen de estos auténticos héroes que se van a África para levantar y ayudar al desarrollo con la imagen de las eh, ONG y aquellas asociaciones subvencionadas que se dedican a colaborar con el tráfico de seres humanos recogiendo a los pobres que se encuentran en Libia y contribuyendo al incumplimiento de nuestra normativa. Por lo demás espero y que los telespectadores lo vean que esto no se convierta en un meeting sobre un señor que debería haber sido entregado a España y estar sujeto al juiciamiento ante el Tribunal Supremo. Concluido su tiempo, en parte de, depende de todos ustedes que esto vaya conforme. ¿Me toca a mí? María Eugenia. Bueno, nosotras eh, proponemos un modelo nuevo de contrato social para Europa que blinde derechos sociales garantizando un salario mínimo del sesenta del salario medio que es lo que dice la Carta Social Europea una sanidad universal sin copago un control público de los sectores estratégicos y hablo de los que son esenciales para el sostenimiento de la vida la luz el gas el agua porque hay mucha pobreza energética 30, 30, perdón, 50 millones en la Unión Europea, 5 millones en España. Queremos, además, un Estatuto Europeo del Trabajo, igualar los derechos laborales para que no haya competencia desleal entre los trabajadores, un seguro de desempleo europeo, unas pensiones dignas y actualizadas al IPC, que sufren especialmente eh, las mujeres. Por eso estamos en contra del producto paneuropeo de pensiones y eh, evitar la especulación de la vivienda. Y bueno, conseguir que el alquiler no supere nunca el 30% de los ingresos. Jordi Sule. Hoy aquí debería estar el preso político Uriol Junqueras, cabeza de lista de la coalición Ahora Repúblicas y candidato a la presidencia de la Comisión Europea. Desgraciadamente esto no ha podido ser así porque un Estado miembro de la Unión Europea, España, prefiere um, atajar un conflicto que es, político, que es político y de naturaleza democrática con represión, encarcelando y silenciando. Ante una situación así, nosotros reivindicamos la Europa de los uh, valores, de los derechos y de las libertades, una Europa que sea fiel a sus principios fundacionales, para plantar cara a la extrema derecha, para frenar a los nacionalismos de Estado. Para evitar regresiones autoritarias. Nunca, nunca más una Europa que mire hacia otro lado cuando dentro de la Unión se, apa se apalea indignamente a votantes indefensos o se manda a la cárcel y al exilio a representantes políticos por haber permitido a un pueblo ejercer la autodeterminación. Josep Borrell. Buenas noches. Europa es aquel lugar del mundo donde se conjuga mejor la libertad política la prosperidad económica y la solidaridad social. Hemos hecho un largo camino juntos, los europeos, en los últimos años, pero todavía ahora hay una situación social que no podemos aceptar. Una de cada tres familias tiene problemas de fin de mes y por eso Europa será social o no será. Si no desarrollamos su dimensión social, no se va a mantener porque no tendrá el apoyo de los ciudadanos. Y por eso proponemos, primero y antes que nada, Acabar con la competencia fiscal y social que nos hacemos unos países a otros, y eso pasa por un seguro de desempleo complementario a nivel europeo para el que ya hemos presentado planes y propuestas, y un salario mínimo armonizado en todos los países. Queremos una Europa social, verde y digital para luchar contra las desigualdades y hacer frente a los retos globales. Estás con Bilbao su turno. Y nosotros creemos que el gran reto es construir la Europa de las personas y para construir esto necesitamos un modelo de desarrollo económico para tener un modelo de desarrollo social. El modelo económico una fuerte reindustrialización y además la transición hacia una economía verde que va a generar nuevos empleos. Este, con empleos que tienen que ser dignos, tienen que ser inclusivos, con la incorporación del talento de la gente joven y de las mujeres como un factor de justicia, pero también como un factor de competitividad. En relación con la inmigración, hay que humanizar la inmigración, incorporando a los agentes locales y regionales a las mesas europeas donde se dicen, deciden las políticas eh, migratorias. Hay que cumplir con el derecho de asilo, la legislación sobre las visas humanitarias y eh, sancionar también a los estados que no lo cumplan. Y en relación con la amenaza terrorista, diría que hay que hacer políticas de prevención, compartir obligatoriamente la información entre todas las policías que tienen competencia para abordar esta problemática y un plan europeo para las víctimas. Como ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, he defendido los intereses de España en Europa. Sé bien que en estas elecciones nos jugamos lo que nos importa, una Europa social, una Europa de las personas. Por ello, el Partido Popular vamos a defender el empleo, el mundo rural, la revolución digital, seguir defendiendo la salud con nuestra propuesta de un gran plan europeo en la lucha contra el cáncer, la educación, triplicando el Erasmus, el medio ambiente, eliminando el plástico de un solo uso y seguir defendiendo una inmigración legal y vinculada al trabajo. Para tener una Europa de las personas es necesaria una Europa unida y fuerte, sin la amenaza de los populismos y de los nacionalismos, y una Europa segura, luchando contra el terrorismo. Contra el ciberacoso y contra las mafias. Europa es una gran oportunidad en la que creo firmemente. Por ello es imprescindible un Partido Popular fuerte e influyente en Europa. Jordi Sebastián. Yo quisiera antes que nada agradecer a la Dirección de Radio Televisión Española que nos haya invitado a participar en este debate. Lamentamos que haya tenido que ser después de presentar dos recursos a la Junta Electoral Central, porque solo pedíamos que se respetara la auténtica pluralidad. Esperemos que a partir de ahora no sea necesario. Yo quiero dejar muy claro que ni nosotros, Compromiso por Europa, ni nuestro grupo en el Parlamento Europeo, que somos los Verdes, Alianza Libre Europea, vamos a tener ni el más mínimo contacto ni, por supuesto, ningún acuerdo con la extrema derecha dicho esto hay un problema fundamental en estos momentos en la unión europea que queda muchas veces enterrado que es el problema de la violencia de género. una de cada tres mujeres europeas ha sufrido algún tipo de violencia de género. nuestra propuesta en este caso es muy clara ya la hemos pedido en esta legislatura y vamos a seguir insistiendo necesitamos una directiva europea contra la violencia machista. esto es una urgencia con una directiva Así, basada en los criterios de la Convención de Estambul, en estos momentos la gente de La Manada no estaría en libertad y estaría condenada por lo que fue, por violación. Y concluimos con los Garicano. Antes de hacer mis propuestas, me gustaría corregir un malentendido muy común entre los separatistas. Eh, no han entendido nada de lo que es Europa. Creen que la unión, Europa es división y Europa es unión. Y creen que Europa es acciones unilaterales fuera de la ley y Europa es precisamente tejer acuerdos basados en el diálogo dentro de la ley. Creen que Europa es nacionalismo, cuando el nacionalismo es la guerra, dijo Mitterrand el Parlamento Europeo. El europeísmo es lo contrario. Europa es un lugar de encuentro, un, es un lugar de libertad en el que todos nos podemos mover libremente, trabajar libremente, eh, casarnos, enamorarnos, como me pasó a mí en otros países, y eso es un enorme logro que tenemos que defender. Pero para que ese logro funcione. Es necesario hacer algunas reformas y les voy a proponer de parte de Ciudadanos dos. Una, hay que reformar la euroorden para, lo que, para que lo que ha hecho el señor Puigdemont abusando del espacio de libre circulación para escurrirse de la acción de la justicia no pueda suceder. Dos, hay que reformar las políticas migratorias para tener una verdadera política migratoria bueno, como Bueno, eh, hechas las presentaciones y fijadas las posiciones, les recuerdo que tienen tres minutos y dos eh, consideraciones. Tienen los monitores. Para fijarse los tiempos y regularlos, eh, recordando que en este turno concluye el señor Borrell, que debería dejar un minuto para el final, y luego que algunos de ustedes ya han hablado de política económica y fiscal, y les recuerdo que el segundo bloque es precisamente política económica y fiscal. Ahora estamos con políticas sociales, la Europa política, la Europa social, que incluye política migratoria, se habla mucho de migraciones, de la amenaza terrorista y del bienestar. Y aquí ya pueden interrumpirse moderadamente. Usted, señor Llore. Sí, eh, a mí me ha gustado oír al candidato socialista a decir aquello de que no, la Europa tiene que ser social. Estamos perfectamente de acuerdo. Lo que ocurre es que eh, llevamos diez años en que se ha encapsulado el porcentaje de personas que están en la pobreza en la Unión Europea, un 23%. Usted ha dicho una de cada tres familias. Y yo digo que eh, el gobierno que ha estado gobernando en la Comisión Europea, que han sido los socialistas, los populares, con el apoyo de los liberales, de Ciudadanos, algo tendrá que ver. ¿no? Si no cambiamos ese modelo económico que ha cronificado la pobreza en ese eh, 23%, difícilmente vamos a salir de allá. ¿no? Nosotros tenemos alguna, alguna postura de urgencia. Es decir, es urgente aprobar una directiva europea de renta mínima, como mínimo para salvar esa pobreza. Pero habrá que modificar el modelo económico, planteo yo. Cuando yo, quieras, señor Caricano. Sí, yo quería, quería simplemente decir que me ha quedado muy preocupado la, la, la mención de presos políticos de, de, de los separatistas aquí. ¿no? Eh, hay una, una, un punto de partida completamente erróneo eh, que no comparte nadie en Europa. Ellos piensan que se trata de saltarse la ley como uno quiera utilizar una fuerza policial de siete mil personas sin ninguna lealtad al Estado y rompiendo la ley, y que eso es Europa. Europa es exactamente lo contrario. Europa, es, es, Europa no tiene ejércitos, no tiene, Europa es la ley, el imperio de la ley y el cumplimiento de las obligaciones legales que uno adquiere. Uno <coughs> no puede operar unilateralmente. Ustedes piensan que Europa respeta el que uno se tire al, al mar y decida hacer eh, caso omiso de las leyes. Europa no respeta eso. Nadie en Europa reconoce eso como lo que es Europa. Europa es sentarse, cumplir la ley y hablar dentro de la ley. El señor Borrell, Pero usted, a la usted la pedía... Usted lástima, usted lástima que el amigo Caricano... Eh, cuando habla de nacionalismos, separatismos, etcétera, y excluyentes, etcétera, que es el discurso clásico de la derecha extrema, eh, no piense antes que tiene firmados pactos precisamente con la nacionalismo, con El nacionalismo más extremo y excluyente, por ejemplo, el Vox. Pero bueno, voy a hablar de política social, si se me permite. No es Yo lo que no que... su intervención inicial, o sea, que no haga como que. No, no, si... Aquí se pueden interrumpir moderadamente. No, no con digo. la extrema derecha ni, ni, ni la derecha extrema sobre estos... Eh... Aquí la única extrema derecha que hay es usted. Los únicos que han hablado sí, de diferencias étnicas entre sí. españoles y su es su gobierno. O sea, que no sí, nos que es. bueno, cuente usted historias. ¿Puedo hablar? Bueno. Yo creo que en materia social eh, preocupa... Yo eh, comparto lo que ha dicho el compañero de compromiso. Eh, la sola lectura pero, no, de algunos de no, los tratados. Nuestra coalición, yo vengo de compromiso, pero nuestra coalición es más amplia y se llama ah, sí. Compromiso por Europa. Compromiso y, por Europa, tienes la razón. Tenemos otros compañeros en Correcto. Andalucía, Correcto. en Galicia, Baleares, que forman parte de El amigo de la Sebastián ha, eh, ha, hecho, ha hecho una mención a, a materia social y yo creo que solo una lectura eh, literal de algunos de los tratados anteriores y la, y, la, y la situación que tenemos en Europa nos confronta con una, con una incoherencia absoluta. Yo creo que. En materia social, hay que ir firme y seriamente a la implantación de políticas sociales eh, que sean atrevidas, porque tenemos muchas situaciones de emergencia en Europa. Queremos trabajar en este sentido, en la misma línea que ya viene trabajando el Parlamento de Cataluña. Ahí se han aprobado muchas leyes sociales, por cierto, algunas de ellas con los compañeros de Encomú Pudem y con los compañeros de Esquerra. Donde se han aprobado leyes en materia social, de igualdad de hombres y mujeres, de emergencia social, habitacional, etcétera, siempre recurridas por el Tribunal Constitucional y algunas de ellas anuladas. Por lo tanto, queremos trabajar en esa línea y en Europa. Llevar la línea que ya está adoptada en el Parlamento de Cataluña. Tengo varias manos levantadas, señor Borrell, señor Jordi, también Marisa Rodríguez Paló, Jorge Buxade. Bueno, todos en general. Entiéndanme que no es complicado. Esto no es una asamblea de COU, pero a veces puede parecerlo. Perdónenme si alguna vez me equivoco dando las, las palabras. Eh, señor Borrell. Sí, bueno, ya, la verdad es que ya estamos acostumbrados que cada vez que alguien critica las posiciones de los secesionistas, le acusen inmediatamente de ser la extrema derecha todo el que no está a favor de la independencia ya se sabe que es de extrema derecha. No, no. Se puede perfectamente no, estar en contra de la otra independencia misterio. y ser un ciudadano eh, por favor, perfectamente eh, normal en sus planteamientos ideológicos. Yo no creo que mi amigo Luis sea de extrema derecha, como yo tampoco lo soy, y estoy radicalmente en contra de sus planteamientos. En España no hay presos políticos. Y el señor Puigdemont no es un exiliado. Es un fugado de la justicia. Son dos cosas muy diferentes. Yo sí creo que hay que cambiar los modelos sociales, pero por favor, si hemos venido a hablar de Europa, sí. hablemos de las competencias que tiene Europa y no las que tiene el Parlamento de Cataluña, que no tiene sí, absolutamente no, no, no. nada que ver con lo que hemos venido a hablar aquí, digo yo. Europa tiene competencias en muchas materias, pero todavía no tiene competencias en política social. Hay que dárselas. Yo he citado dos casos concretos en los que hay que actuar. Nos hemos deslizado por una pendiente peligrosa de competencia entre nosotros, tanto social como fiscal, y eso es lo primero que tenemos que corregir. Porque si no corregimos eso, el Estado del bienestar se va a ir hacia abajo porque no va a tener recursos, y bajaremos las retribuciones de los trabajadores, no habrá demanda y la economía se va a debilitar. Por lo tanto, hay elementos estructurales de una política social a nivel europeo. Pasa fundamentalmente por eso, acabar con el dumping social y fiscal que nos hacemos los unos a los otros. Déjeme que, que reparta un poco los tiempos porque aún hay algunos de ustedes que no han intervenido y para que vayan consumiendo el crono, eh, usted, Jordi Soler, había pedido la palabra, Dolores eh, Monserrat, también María Eugenia Rodríguez Palop y el señor Jorge Buxade. Creo que he dicho bien todas las peticiones. Y el señor Izaskus Mislao, por supuesto. Jordi Soler. Veo que las expresiones presos políticos y exiliados eh, les incomodan. Pero es que las decisiones que están tomando los, las, uh, los poderes del Estado y que ustedes uh, avalan y que ustedes apoyan les están poniendo a ustedes frente al espejo, frente al espejo de Europa y del mundo. No puede ser que en la Europa del siglo XXI ustedes crean que conflictos que son de naturaleza democrática se pueden solucionar a base de represión y de, no de tribunales. No puede ser. Esto, esto sí que es antieuropeo. Esto es, es, que es no antieuropeo. Es anti Meter gente anti a la cárcel, enviar gente al exilio se por defender una idea justo, política, esto es antieuropeo. Por lo tanto, equivoca ninguna, diametralmente ninguna, las contra la ley ninguna elección de europeísmo, ninguna lección de europeísmo y menos de quien representa un partido que hace diez años fue a las elecciones europeas con una coalición de extrema derecha. Que se, llamaba, que se llamaba, llamaba libertas. Y esto es así. Y ahora vamos a hablar de políticas sociales. Nosotros creemos que hay que poner los objetivos, los criterios sociales, como mínimo, al mismo, al mismo nivel que los, criterios, que los criterios económicos, que son los que han dominado la gobernanza europea. Este es uno de los continentes más prósperos del mundo y sin embargo tenemos a 113 millones de personas al límite de la exclusión social y de la pobreza. Por lo tanto, debemos actuar. No tenemos políticas, no tenemos competencias en políticas sociales, pero deberíamos tenerlas. Esta legislatura se ha aprobado el llamado pilar de derechos sociales. La próxima legislatura lo que tenemos que hacer es pasar de las proclamas ...a directivas, a legislación y a programas sociales. Vamos por este lado del escenario, luego voy de verdad con, con ustedes... ...María Eugenia Rodríguez Paló, Jorge Busadio. Eh, bueno, aquí a cada quien le preocupa lo que le preocupa. Yo creo que la gente que nos está viendo está esperando que hablemos de Europa... ...y estamos consumiendo el tiempo en otras cosas... ...de las que ya venimos hablando pues, por demás. Eh, a mí me ha preocupado mucho... Eh, lo que ha dicho el señor Usadet, no porque no lamente, desde luego, el asesinato de estas personas a las que también considero héroes y heroínas, sino porque no sé si sabe que los discursos xenófobos y los ataques a las ONGs pueden ser objeto de procedimientos de infracción en la Unión Europea. De hecho, el Consejo de Estado, eh, perdón, el Consejo Europeo ha llamado la atención a Hungría. Eh, recientemente, precisamente por discursos xenófobos, por ataques a ONGs y por falta de compromiso con la violencia de género. Ver, es que este, y no solamente. La afirmación ya tiene la respuesta. ¿Quién, quién dice que eh, lo que perdóneme. yo he dicho sea xenófobo? Vamos a ver, simplemente estoy diciendo que hay entidades criminalizar... que colaboran con, con... el tráfico Déjame de seres déjeme, humanos. Déjeme terminar ¿Esto es así? por segunda es así vez de en el segundo claro. debate, señor Rusa, ¿eh? Claro, pero ¿Eh? mire, si, si hay no, una, acusación, pero una acusación grave, pues yo tengo que responder. usted la oportunidad de responder posteriormente. Por supuesto. Usted ha criminalizado a las ONGs y las ha identificado con las mafias. Con determinadas eso, actuaciones eso... que realizan en colaboración con las mafias, pues obviamente si colaboran con las mafias, las identifico con las mafias. Bueno, pues... Yo ya he dicho todo lo que tenía que decir. No, evidentemente, no creo que las ONGs colaboren con las mafias. Creo que están ahí para salvar a la gente. Y, de hecho, repito, los discursos xenófobos y de ataques a las ONGs y señalo ataques a las ONGs han sido señalados por el Consejo Europeo como, eh, en el caso de Hungría, como objeto de procedimientos de infracción. Pues mire, ya me va bien que hable de esto porque una de las propuestas que llevamos Vox en nuestro programa europeo es, obviamente, modificar el artículo, eh, implementar una gran reforma del tratado, que es absolutamente necesaria porque la Unión está en una crisis evidente, que pase por modificar el artículo 7 del Tratado de la Unión. ¿Qué es eso de que el Gobierno de Bruselas pueda sancionar a los Estados por to la toma de decisiones a través de sus parlamentos legítimos? Yo, dos cuestiones, simplemente. Y si agoto el tiempo, agoto el tiempo, porque realmente oír a. Estos señores que además vienen de mi, mi, de mi misma tierra, yo soy de Barcelona, usted, ni usted me van a, mí a dar lecciones de lo que es democracia. Yo he sufrido escraches personalmente, he sido agredido personalmente por sus juventudes, sus CDRs violentos. Ustedes no van aquí a venir, aquí a este plato a dar ninguna lección, ni de democracia, ni de respeto a los derechos individuales ni a los derechos familiares. Usted nos va lo a dar de, democracia. Ahora me, va de, ahora me va a escuchar de usted va, vamos a Vamos, vamos a, aprender. a aprender de democracia. ¿De no acuerdo? Por supuesto vamos a aprender. a dar un golpe de Estado el día 6 del 7 de de septiembre, de no huir de la justicia dejando a sus compañeros de banda ahí y me voy a, a Bruselas. Además, hablan de cosas increíbles. El señor Brustimón se está paseando por toda Europa con absoluta libertad. Eso sí que es un escándalo, un escándalo para los españoles. Y por eso, y me alegro que el señor Garicano eh, y también el Partido Popular lleven la propuesta nuestra originaria, que es la reforma urgente de la directiva en materia de orden para incluir dentro del listado de los procesos en los que no haya doble incriminación, los delitos de rebelión, los delitos de sedición, y aprovechar otros también, como el del enaltecimiento del terrorismo. Duro, Bilbao, y luego ustedes mismos, por favor. La, la anomalía democrática son ustedes, los separatistas catalanes. Justamente ustedes fueron quienes, quienes hicieron un golpe... Al elecciones ustedes no le y termino, señor, señor, señor que de izquierda republicano, la, mostrar, que la anomalía democrática son ustedes y por tanto todas sus propuestas ¿Qué respeto son huecas, la vacías, ¿Van a porque ustedes. ustedes los votos también ¿Van a me los deja votantes? terminar, señor. Bueno. Señor, continúe, señora. Monserrat. La anomalía democrática son ustedes, los separatistas catalanes. Ustedes son la amenaza a la libertad y no vengan aquí con Propuestas huecas y vacías, porque la mayor desigualdad es la que provocan ustedes, la vulneración de la libertad. Pero déjenme decirle una cosa, señor Burrell. Ustedes también son una anomalía, porque ayer, como demócrata, para mí fue bochornoso ver lo que vi en el Congreso de los Diputados. Esas palabras de no te preocupes, de Sánchez a Junqueras. Lo que está claro es que Sánchez va a sacar a Yunqueras de la cárcel. Y que Junqueras le va a mantener a la Moncloa, a Sánchez. Yo les digo una propuesta a todos los españoles: firmeza en la unidad de España, firmeza en la defensa del Estado de Derecho y, sobre todo, la mejor política social, el empleo, la bandera del Partido Popular. Quizás con Bilbao, que aún no ha intervenido en este turno. Sí, yo quiero decir que en este momento Europa lo que necesita es un nacionalismo como el del Partido Nacionalista Vasco, que ya. En 1933 anunciaba el Día de la Patria Europa Euskadi. Hemos defendido y hemos estado en el origen del proyecto europeo desde los nuevos equipos internacionales con De Gasperi, con Schuman y en el origen. Por lo tanto, siempre hemos defendido una Europa social y una Europa federal para repartir. Hay que crear empleo y hay que crear economía. Desarrollo económico con los parámetros dichos y un paquete de medidas sociales, que es lo que está esperando la ciudadanía europea, que ha sufrido mucho después de la crisis económica. Educación, sanidad, pensiones, empleos dignos. Esto es lo que hay que garantizar a todo el mundo. Y en esto estamos trabajando. Y he trabajado estos nueve años en el Parlamento Europeo y voy a seguir con estas propuestas que tenemos en este momento. Por lo tanto. Dicho eso, con todo el problema que está surgiendo, nosotros llevamos en el programa otra propuesta para resolver una ley de claridad. Ante problemas de estas características, soluciones democráticas. No hay más que diálogo, negociación y acuerdo. Y con el tema del euroorden, la propia comisaria dijo que había funcionado muy bien en el ámbito europeo. Hay varias alusiones ahora y pueden... A mí me gustaría, me gustaría hablar de solo condiciones. Digo que Si quieren intervenir me hace, sobre... Me solo... hace gracia que el señor Solé quiera hablar de condiciones. Miren. Usted tiene una coalición secreta, una coalición trampa miren estas dos listas que hay aquí son la misma ¿eh? son la lista de la coalición de Esquerra republicana. fíjense lo que pasa en Galicia esta coalición si usted es gallego y va a votar que lo le soy parece y usted lo sabe que bueno, lo soy pues usted puede mirar y cuando vaya usted a votar en Galicia solo verá siete nombres son los del bloque nacionalista gallego son los nombres seis siete ocho de la lista. fíjense en esta lista el nombre del señor Do Jordi Solé en la lista que aparece de esta coalición trampa entre Esquerra, Bildu y el Bloque, no aparece el señor Solé, ni aparece el número dos de la lista, que es un etarra convicto, que es un representante de Bildu. Es una persona que ha sido condenada, el señor Barrana, ha sido condenada a dos años de cárcel. Es una coalición trampa en la que se engaña a los ciudadanos gallegos que no saben que están votando a Junqueras, que no saben que están votando a Bildu y a los que se les engañe con esto. Yo les anuncio que Ciudadanos va a presentar una propuesta, una proposición de ley para cambiar la ley electoral para que estas coaliciones trampa, estos engaños no sean posibles. Por cierto, el PNV, por cierto, el PNV. Hace lo mismo, también esconde su presencia en la lista de coalición canaria yo, en las listas. Por los blancos, señor yo creo, Eduardo, yo creo Tiene que, varias alusiones. Que en por aquí estos también. momentos, eh, la audición, eh, la gente que nos esté viendo entenderá un poco porque Europa va fatal, ¿no? Porque sí, con, con este tipo de, de actitudes. Y yo he dicho antes eh, que es una cosa que me gusta explicar mucho cuando puedo, puedo hacer mítines y dirigirme a la gente que en estos momentos en Europa hay una gran coalición gobernando, el Partido Popular y el Partido Socialista, que aquí están haciendo una especie de teatrillo, allí se ponen de acuerdo y gobiernan con el apoyo de ciudadanos. Llegan allí, gobiernan y ponen en marcha esas políticas neoliberales. Aquí hemos hablado en un momento determinado de migración y se ha quedado ahí un poco al margen. Pero esto es otra, de las, debería ser otra de las prioridades de la Unión Europea. Está muriendo la gente. Está muriendo la gente en el Mediterráneo, estamos convirtiendo el Mediterráneo en una fosa, no tenemos una política común de inmigración y, además, no está basada ni en la solidaridad ni en el respeto a las personas. Eso es un tema de humanidad, de humanidad dura y dura. Y lo que ha hecho la Unión Europea a través de los Estados que han presionado ha sido un acuerdo de vergüenza con Turquía para quitarse el problema de encima y dejar a la gente allí en un país que no respeta los derechos humanos. Estos son los problemas que tiene Europa. Esto es lo que está haciendo que la gente no confíe en Europa. Y nosotros, desde los verdes, desde eh, compromiso por Europa, Europa, sí, que tenemos propuestas y tenemos soluciones, pero si lo que hacemos aquí es este tipo de discusiones, francamente la gente va a dejar todavía más de confiar en Europa. Señor Kener, quería, usted, quería usted. intervenir. Vamos. No, sí, sí, un amable inciso al señor Borrell para decirle que yo no he dicho que se están haciendo las políticas sociales, precisamente lo contrario. Lo que he dicho es que nos gustaría que las políticas ya se están implementando, por ejemplo, en el Parlamento de Cataluña, se implementaran también en Europa. Nos preocupa seriamente la crisis migratoria, nos preocupa a los refugiados. España se distingue por un incumplimiento sistemático de las normas en, en este sentido, fundamentalmente cuatro, en materia de reconocimiento y protección, condiciones de las solicitudes, asilo y, y, y los criterios llamados de Dublín. Pero además las directivas son muy bonitas. ¿eh? Se nos dice aquí, cumplimos la ley, la ley es la ley. Solo en el 2017 España, según datos de la propia Comisión Europea, ha incumplido hasta noventa y tres directivas ocupa el primer lugar y muy destacado en el ranking por lo tanto no solamente directivas directivas que se cumplan que se cumplan sí bueno sí, sí. a mí me gustaría o sea con el señor de Vox que hacía días que estamos debatiendo y me gustaría saber no en qué Grupo, ustedes se van a integrar en el Parlamento Europeo, si con Le Pen, con Salvini o con los flamencos de Puigdemont. En el Partido Popular tenemos claro que lo que vamos a hacer es reformar la euroorden, no como ustedes, que parecen ya a los de Ciudadanos que son veletas, que dicen una cosa y luego hacen otra. Porque el señor Ortega Smith, el 17 del 2 de 2019, su secretario general, justamente dijo España se tendría que haber ido del acuerdo marco de la euroorden, señor Bouchardet. Por tanto, quien defiende realmente la euroorden y la reforma de la euroorden es el Partido Popular. Miren, yo le diré al señor de Compromis que el nacionalismo es pobreza económica. Es pobreza económica. Sí, sí, y conflicto social. Y, a, y, aparte, eso, es desprestigio de las ¿por qué, instituciones ¿por y usted es na, porque usted es nacionalista y, por tanto, el usted nacionalismo ataca directamente a la libertad. A la, libertad, y por tanto, a la libertad. Nosotros pues atacamos a la no eh. libertad. ¿eh? Eso no se lo Los nacionalismos. Eso aquí no hay muchos partidos nacionalistas. Un partido que acaba el nacionalismo, de con box, el nacionalismo de que es justamente vulnerar es la libertad. libertad. Por tanto, libertad, señor. Ni señor Jordi, para tiene, No, usted tiene que defender. O sea, ustedes quieren debilitar la Unión Europea. El nacionalismo es un ataque, a, un ataque a la economía y a la libertad. Y por tanto, la mejor política social es el empleo, la libertad la unidad de mercado que vengo de la... Valencia, que he, sus part... que he sufrido su partido gobernando. conocemos no perfectamente lo cosas, que ustedes eh. están no haciendo cosas, en favor. Valencia. Y por tanto, el Partido Popular también defiende una política común en la inmigración. Daros, que... Dolor, yo, yo lo recuerdo, eh, de vez en cuando, se lo voy recordando, mm. somos nueve, diez conmigo, y que hay unos tiempos. Entonces los pueden ir mirando porque los van consumiendo. De hecho, Dolores Monserrat ya ha consumido todo el tiempo de este tiempo. Ahora le voy a dar el turno al señor Burrell recordándole que tiene un minuto, quince segundos y que guarde algo para al minuto final, si así lo considera. Señor Borrell. Sí, sí, muchas gracias. Miren, yo creo que ya está bien de escupir sobre el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía. Cuando les oigo como describirle, a veces tengo la sensación de que ustedes, perdónenme, pero no saben de lo que hablan. El acuerdo con Turquía ha permitido que la Unión Europea financie la sanidad y la educación para 1,4 millones de refugiados sirios en territorio turco. Que haya disminuido el número de personas ahogadas desde 1.200 hasta 80. De manera que, por favor, bajen del angelicalismo a la realidad. El acuerdo con Turquía fue una solución para detener una hemorragia de migrantes que Europa y las islas griegas no estaban en condiciones de aceptar. Le queda medio minuto para la exposición final. Jordi Solé... Eh, María Eugenia, Jorge Buxadé, y los que quieran consumir tiempo, y con por supuesto, siempre. Jordi. Sí, yo debo confesar que no veo la relación entre el formato de las papeletas electorales y la política social eh, europea. En todo caso, decir, nosotros antes decía que el deberíamos formato pasar de, la lista de las es proclamas ocultar, a las propuestas. La si el señor Garicano, de me deja, analista. voy a hacer propuestas. De las proclamas a las propuestas. Una respuesta propuestas la factibles para la, pro, la próxima legislatura en el ámbito social. Directivas de salario mínimo y de rentas mínimas. Una directiva sobre transparencia salarial para luchar contra la brecha salarial, salarial que existe entre hombres y mujeres. Un programa de protección de la infancia. Un programa europeo de apoyo a la vivienda social con la participación del Banco Europeo de Inversiones y un mecanismo de emergencia social. Miren, yo he sido eurodiputado esta legislatura dentro del Grupo Verdes Alianza Libre Europea. que es el grupo más europeísta y más progresista y más activo que existe en la Eurocámara hemos sido colegas con Jordi Sebastián desde este grupo Trabajamos por una Europa sin fronteras, por una Europa integrada, por una Europa abierta, por una Europa solidaria, por una Europa donde no mueran 12.000 personas en el mar Mediterráneo, que es nuestro mar, pero se ha convertido en la frontera natural Concluido. más desigual y más mortífera. Concluido el tiempo. Del mundo. Le recuerdo que en la, en la parte inferior están los monitores. Soy un poco pesado, pero es importante en un formato como el de hoy. Voy un poco con Izaskun, que va un poco retrasada con el tiempo, y luego con esta parte del escenario. Izaskun. Bien, yo en primer lugar decir que tenemos que construir esa Europa social y en relación con el que PNV esconde, no, el estado más descentralizado del mundo, como les gusta decir alguno, tiene un sistema poco democrático para las elecciones europeas. ¿Qué es lo que ocurre? España es una única circunscripción y a partidos como el nuestro, que estamos gobernando muchas instituciones, tenemos que hacer coaliciones para tratar de llegar al Parlamento Europeo. Esa es la primera. No escondemos, lo decimos claramente y este es un problema del déficit democrático. Señora en López, segundo, no en segundo en lugar, un déficit democrático suya, del Estado español. Escúchenme, por favor, porque yo les he atendido correctamente. En relación con los nacionalismos, yo he dicho un nacionalismo moderno que estuvo en los debates europeos, el PNV, desde el origen, cuando algunos no tenían idea de lo que podía ser. ¿Qué es lo que debilita un país y una nación? Debilita los índices de paro, no tener un modelo eficiente, los índices de fracaso escolar, los niveles de deuda pública. Y si analizamos estos parámetros, nos vamos a encontrar que alguna realidad muy cercana es la que está debilitando y no dando respuestas a la ciudadanía, y esto es lo que tenemos que arreglar desde la vertiente europea también. Jorge Bouchardet, Mario Eugenia, los dos. Y eh, bueno, Keller. voy a. Yo es que no sabía que estaba en un debate de alcaldables a Barcelona o a la presidencia de la Generalitat. Pensaba que estábamos hablando de Europa. A mí me siguen preocupando las personas que no pueden pagar la luz que en España ha subido muchísimo en 2018 por eso nosotros proponemos una red pública de electricidad me preocupan las personas que no pueden pagar el agua ni la vivienda y son desahuciadas me, preguntan, me, 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 perdón, me preocupan los migrantes que son deportados en devoluciones en calientes que son claramente ilegales y siento seguir escupiendo sobre el acuerdo de Turquía eh, pero Turquía tiene una limitación geográfica al convenio de Ginebra y no ha firmado el protocolo cuarto del convenio europeo de derechos Humanos no es un país seguro. Y el acuerdo con Turquía viola la Directiva de retorno de la Unión Europea porque se aplica el principio de, no se aplica el principio de no devolución en la Directiva de procedimiento y además la Directiva de acogida. Es decir, que el acuerdo de la Unión Europea con Turquía. Sí, es verdad que se le ha dado dinero a Turquía, pero se le ha dado dinero para que viole derechos humanos e impunemente. No, señora, por favor, no para que viole derechos humanos, para que dé escuelas, sanidad y alojamiento Deporte, a un millón y medio de personas. Por favor. Jorge Ubexade. Sí, mire, eh, señora Dolores Montserrat, efectivamente, un gobierno digno, si su anterior presidente Rajoy, hubiera sido digno, si hubiera salido de la euroorden, en el mismo momento en que las autoridades belgas y luego las autoridades alemanas no entregan de forma inmediata al señor eh, Puigdemont. De otra parte, y en cuanto a la política social, mire, yo creo que aquí todos nos hacemos eh, muchas ideas eh, teóricas, pero la realidad es la siguiente. Yo estuve la semana pasada en Torrepacheco, Cartagena, Murcia. Una madre, y dos, y tres, en una reunión tomando café, me decían, en esta ciudad... Desde hace un año y medio, las niñas no van solas por la calle a partir de las nueve de la noche porque tienen miedo y no tienen una situación de seguridad. Entonces, todo lo que queramos decir sobre directivas, se está produciendo un gravísimo problema de seguridad y si no hay seguridad, no hay bienestar. Corga Krenner. Sí, no, simplemente decirle a la compañera del Partido Popular. Que eso que llama Amigos Flamencos de Puigdemont es la Alianza Nueva Flamenca, Gobierno de Bélgica, que supongo que el señor Borrell, como ministro de Exteriores, tiene que recibir. Y solamente decir una cosa que, como después de haber sido eurodiputado y después de 20 años, me produce una desilusión tremenda. Y es que los mismos problemas, prácticamente de los que hablamos hace 20 años, siguen sin resolverse hoy. Le quedan 22 segundos, señor Garicano. Aprovechelos bien. Sí, a mí el tema del voto Trampa, RC, Bildu, PNV, me preocupa mucho porque son partidos que están pidiendo el voto a los españoles, a los canarios, a los gallegos, para luego ir a Europa a manchar el nombre de España, a criticar. Escuchen lo que ha dicho el señor Nor. No ha dicho una sola palabra el señor Solé. Ninguna palabra que no sea para criticar a España y humillar a España. Y eso es lo que van a hacer al Parlamento Europeo. Jordi, le quedan 38 segundos. Sí, nosotros lanzamos se ha hablado de terrorismo, lanzamos una idea clara no vendamos armas a los países que colaboran con el terrorismo, como por ejemplo Arabia Saudita. Y digo esto porque en el debate que se hizo en el Parlamento Europeo para vetar la venta de armas a Arabia Saudita, el Partido Socialista, Ciudadanos y el Partido Popular, sus eurodiputados, se abstuvieron. Y luego dicen que hay que trabajar para evitar que haya terrorismo y tal, bueno, si les proporcionamos armas a gobiernos que están colaborando con el terrorismo, mmm, escasamente vamos a poder hacer algo contra eso. Yo creo que hay que ser coherentes y que Europa tiene que tener una actitud unida y rígida para asegurar la seguridad, pero de una forma seria y solidaria, por supuesto. Con su último turno. Fíjese cómo vamos a desprestigiar los nacionalistas vascos, del Partido Nacionalista Vasco y esta coalición Europa, que puedo presentar aquí fotos con todas las comisarias europeas con las que hemos trabajado en legislación europea, cosa que no puede decir ningún diputado de Ciudadanos en este momento. En segundo lugar, parece mentira que vayamos a desprestigiar y ha salido en una encuesta reciente que quizás con del Partido Nacionalista Vasco, está entre las 100 personas más influyentes del Parlamento Europeo. Nunca lo hubiera dicho, pero lo tengo que decir. Y además, entre las 17 personas más trabajadoras de los diputados en el Parlamento Europeo. ¿Eso es prestigiar o desprestigiar el Parlamento Europeo? Y unas siglas y una forma de hacer. Yo creo que es prestigiarlo, que bueno, dé los ejemplos él. Quedan los 19 segundos finales para el señor Borrell. Y antes, sin consumir, 6 segundos de Unidas Podemos. ¿Los quiere consumir o pasamos de los 6 segundos? ¿Tiene algo que colocar en 6 segundos? No, 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 déjelo. Y nos quedan cuatro segundos para per Perkat. Pasamos la palabra. Le quedan 19 segundos, señor Borges. Pues solamente para... Así son ir. las reglas. Ya lo sé, lo sé. Y el tiempo es el único bien escaso y no renovable. Eh, mire, eh, solamente puedo decir que en un momento en que la Unión Europea es más necesaria, se ve amenazada por el resurgir de los nacionalismos. Por eso que se llaman los nacionalpopulismos. Por la desintegración de los estados, de los cuales el Brexit. Es un buen ejemplo. Y los independentismos también. Lo dejamos, lo dejamos aquí. Bueno, ya van conociendo un poco las dinámicas. Yo sé que es complicado, es complicado para ustedes, créanme que también es complicado para mí, pero yo creo que después del primer rodaje, del primer turno, podemos ser, digamos, un poco más ágiles en el segundo uso de palabras y en las interrupciones, si es que se producen al hilo de cualquier alusión de cada uno de ustedes. Vamos con el segundo bloque, que, como saben, hace referencia a Europa económica y fiscal, es decir, futuro del euro, integración fiscal, y unión bancaria, este es uno de los grandes proyectos de la Unión Europea. Fue alumbrado en Maastricht, o Maastrique, según la antigua denominación española, y suponía pues, la desaparición de las fronteras, una moneda única que al final de, de, de 1999-2000 conseguimos alumbrar y una serie de espacios de convivencia y transnacionales. Está en cuestión ahora, es la pregunta que les formulo para que ustedes puedan ir si quieren. Uniendo y tejiendo sus ideas al respecto. El primer turno va a ser para Compromiso por Europa. Jorge Sebastián. Nosotros tenemos clarísimo que no avanzaremos en la construcción europea si no vamos a una armonización fiscal. Y para hacer esto, lo primero que hay que hacer es impedir la existencia de paraísos fiscales dentro de la Unión Europea. No podemos tolerar que Luxemburgo, los Países Bajos o, o Irlanda tengan unos. Eh, unos Sistemas fiscales que permitan que grandes multinacionales como Google se instalen allí y no paguen. Esto es absolutamente insolidario. Necesitamos armonizar fiscalmente Europa y necesitamos recuperar esos ingresos para invertir. Es el momento de la inversión, de la inversión pública. ¿Invertir en qué? Invertir en la economía verde, invertir en luchar contra el cambio climático, porque esto no es una urgencia, es una urgencia que no tolera que haya ninguna, ningún retraso. Invertir para la transición energética mucho más rápido de lo que estábamos previstos, porque el cambio climático avanza y crear así puestos de trabajo de calidad y sobre todo sostenibles. En estos momentos, sin armonización fiscal y sin más recursos, la Unión Europea se colapsará. Luis Garicano. El euro es uno de los grandes logros de Europa, nos permite comerciar y viajar y pagar con la misma moneda, pero al conseguir el euro, los países tienen que renunciar a una cierta autonomía en políticas monetarias, fiscales y bancarias y les requiere trabajar juntos. En política monetaria Ah, están trabajando juntos, porque hay un Banco Central Europeo, que es la institución común, pero a la hora de la política fiscal, del seguro de desempleo común y de una política bancaria que permita garantizar los depósitos de todos, eso no se hizo y hay que hacerlo Ciudadanos plantea que necesitamos acabar la construcción del euro. Un seguro de desempleo que asegure a los desempleados de toda la zona euro frente a los riesgos de una nueva crisis y que les proteja frente a una nueva crisis. Y un seguro de depósitos común para toda la zona euro que permita que los depositantes no tengan ningún miedo cuando venga otra crisis o venga una crisis económica. En definitiva, terminar las políticas bancarias y fiscales que hacen falta para que la zona euro funcione. Gorka Kenner, en fin, difícil de asumir que hablemos de libertad de expresión, de, de presos políticos exiliados. Pero mire, en esta Europa de libertad de personas, de circulación de personas y mercancías, tenemos exiliados políticos que se mueven con completa libertad en el ámbito europeo, no en España, que llevan a cabo reuniones de todo tipo, con políticos, sociedad civil, universidades. Nada menos que en 12 estados diferentes, en Bélgica, en Dinamarca, en Reino Unido, en Alemania, Francia, Grecia, Italia, Irlanda, Eslovenia, Luxemburgo, Noruega y Holanda. Esta es la realidad. Que a algunos no les guste es otra cuestión. Pero, como decía aquel filósofo del Partido Popular, un vaso es un vaso, un plato es un plato y un preso político es un preso político. Y un exiliado político es exiliado político. Yo llevo diez días de campaña, he visitado trece localidades en España, desde Oviedo hasta Valdemoro, pasando por Almería, Barcelona, Zaragoza, Torre Pacheco, Adra, Almería. En ningún lugar, ningún español me ha preguntado por el euro. Nadie. Ahora sí que me han preguntado mucho por la política agrícola común, por cómo se garantiza el destino de lo que es ahora mismo el 40% del presupuesto, de cómo llega el dinero a los agricultores y a los ganaderos, de cómo se gestiona y cómo se distribuye para que sean ellos y no las comunidades autónomas las que asuman esa cuestión. Me han preguntado por una cuestión esencial, que es qué sucede con la naranja valenciana. Yo he visto a dos agricultores valencianos temblar y contarme. Lo que ha sucedido con ese acuerdo comercial firmado por la Unión Europea con Sudáfrica al margen y a las espaldas de los españoles, en virtud de los cuales el 50% del precio de la naranja ha caído en el último año. Esa es la única cuestión económica que nos debe importar. Señora Rodríguez Palop. Nosotra proponemos un cambio de dirección en la, en la política económica para que Europa sea menos desigual. Hay una enorme desigualdad entre el norte y el sur. El norte, industria, trabajo cualificado, control público de los sectores estratégicos y el sur, pues terciarizado y privatizado. Y además eh, una Europa desigual también por lo que hace a los ciudadanos, porque tenemos un 24% de ciudadanos en riesgo de eh, pobreza y exclusión. Queremos, por supuesto, una coordinación de finanzas públicas. Queremos que el límite del déficit eh, se adecue a la realidad de, de los diferentes países para que no se den situaciones de ahogo, porque además luchar contra el cambio climático con según qué límite pues, eh, parece bastante imposible. Queremos luchar contra los paraísos fiscales. El 15% del PIB europeo está en paraísos fiscales. Y queremos, sobre todo, más educación y más inversión en formar a la gente, que ya lo hace mucho mejor que nosotros. China, Japón y Estados Unidos. Sí. Se ha dicho muchas veces, pero le, le digo solo una cosa: vamos a tener sobre es nuestras espaldas el haber no hay, vivido no menos tiempo. Después, que nuestros después. Y que es que este tiempo no es acumulable, este no minuto. Te Entonces, después puede, mira, puede me me concluir me y ahora le toca el turno a Jordi Sule. Su minuto. Yo También quiero hablar de política fiscal porque no hay justicia social posible sin justicia fiscal. La elusión de impuestos de las grandes corporaciones en Europa equivale a todo el presupuesto anual de la Unión Europea, aproximadamente 150.000 millones de euros. No puede ser que en la Unión Europea existan paraísos fiscales. Oxfam nos ha recordado en un estudio que si la propia Unión Europea se aplicara sus criterios de definición de paraísos fiscales, cinco estados miembros se podrían calificar como paraísos fiscales. Tampoco es ni coherente ni eficiente que tengamos una zona euro, una unión económica y monetaria, pero a la vez sistemas fiscales muy distintos que provocan una competencia desleal entre Estados, competencia a la baja, que favorece las multinacionales y que va en contra de los Estados del bienestar y de las políticas eh, sociales. Por lo tanto, debemos avanzar en establecer criterios comunes, base común imponible, eh, tipos mínimos reales para el impuesto de sociedades. Señor Borrell. Sí, los agricultores con los que habló seguramente deberían saber que sin la política agrícola común no quedarían en España demasiados agricultores y que gracias a esta transferencia de rentas que se hace desde el presupuesto comunitario todavía quedan muchos. Podemos discutir del impacto sobre el precio de la naranja de ese acuerdo, tengo un informe de la Unión Europea, pero no me daría tiempo de explicarlo. Lo que sí creo que esos agricultores también están preocupados por saber cuál es la garantía que hay sobre su cuenta corriente bancaria. Y estarían contentos. Sí, sí, puede que no lo estén, pero deberían estarlo. y estarían mucho más tranquilos si supieran que esa garantía es la misma para ellos que para un señor de Hamburgo o para un señor de cualquier otro país europeo. Hay que acabar la unión bancaria. Hay que dotarse de un presupuesto del euro para hacer frente a la próxima crisis económica que sin duda tarde o temprano va a llegar. Hay que lanzar un gran plan de empleo clima del que podré, espero, poder hablar después para hacer frente de una manera masiva al problema del cambio climático y asociarlo con la creación de empleo. Minuto concluido, Isaskun Bilbao. Sí, para que haya una Europa económica y fiscal, lo que tenemos que tener es una Comisión Europea que se convierta de verdad en el Gobierno Europeo, un Gobierno Europeo con recursos propios y que tenga un presupuesto que alcance al menos el 2% del Producto Interior Bruto Europeo. La Comisión debería presentar un plan económico fuerte. Al Parlamento Europeo. Y nosotros deberíamos aprobarlo y, además, controlarlos. Necesario que haya armonización fiscal, que, haya un, eh, que las empresas paguen efectivamente donde generan los beneficios para que eh, no haya paraísos fiscales, y aquí parece que tenemos bastante acuerdo, y un programa claro de la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, que es un auténtico problema en este momento en Europa. De esta manera y con estas herramientas, la Comisión podría intervenir en aquellos aspectos del desarrollo del presupuesto que son importantes, cambiando la visión. No aporto y tanto recibo, sino apoyando aquellos productos que den valor añadido a nivel europeo para avanzar en esa Europa económica que tanto necesitamos. Sí. Los populares somos quienes garantizamos el crecimiento económico, la creación de empleo y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Por ello, seguiremos impulsando la integración económica y fiscal de la Unión Europea y lo haremos como siempre hace el Partido Popular, con políticas serias, fiables y que crean confianza, sobre todo para crear nuevos empleos y de calidad. Promoveremos nuevos acuerdos comerciales como el que logramos con el Canadá para vender nuestros productos españoles en nuevos mercados. Asimismo, nuestras empresas, para que sean competitivas, queremos que lideren la revolución digital, incrementando un 30% más los fondos en innovación. Y queremos que los gigantes de Internet que trabajen en España contribuyan con sus impuestos en España. Pero quiero dirigirme a los agricultores, a los ganaderos y a los pescadores. El Partido Popular somos el guardián de la PAC y, por tanto, tienen el compromiso firme del Partido Popular, como siempre, de que vamos a defender la mejor PAC y los mayores fondos para todos. Bien, ponemos los cronos, los cronos a cero. Ponemos los cronos a cero. Tienen tres minutos, dosifíquense. Señora Dolores Monserrat, usted cierra el turno, res resévese un minuto o algo parecido para el final y ahora se abre el baile. Señor Jordi, eh, Sebastián y después Luis Garicano y ustedes mismos, con sentidiño, pueden interrumpirse. Muchas gracias. Eh, yo... Estaba en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo durante esta legislatura y puedo asegurar que la política agrícola común, básicamente, básicamente eh, a quien ha beneficiado es a los agricultores de salón, es decir, a aquellos grandes propietarios que están ahí recibiendo el dinero que viene de Europa, la Casa de Alba, etcétera, etcétera. Nosotros eh, no solo votamos en contra del Acuerdo de Sudáfrica, sino que conseguimos que todo nuestro grupo, que es el de los Verdes Alianza Libre Europea, lo hiciera, cosa que no pudieron conseguir ni los socialistas, ni los liberales, ni los populares. Nosotros sí que nos opusimos, no, no a ese acuerdo. En concreto, porque perjudica mucho a los agricultores, a los citricultores, a los valencianos, a los marroquíes, catalanes, andaluces, y ocho decenas de, de charlas explicando lo que pasaba con aquel, con aquel acuerdo. Sino que los acuerdos comerciales, este delirio de acuerdos comerciales de la Unión Europea, lo que está produciendo es, por una parte, perjudicar a nuestros productores y, por otra parte, cronificar en los terceros países, los países más pobres, unas condiciones absolutamente eh, inaceptables de producción. Quien se beneficia, por ejemplo, del Tratado con Sudáfrica son los grandes latifundistas blancos herederos del apartheid, no la sociedad sudafricana. Y, además, lo que implica esta locura de movimiento de, de, de mercancías por todo el planeta es absolutamente incompatible con el, con el eh, cambio climático. Por tanto, los acuerdos comerciales hay que. Repensarlos muy bien y solo son aceptables si son socialmente y medioambientalmente sostenibles. Y no, francamente, sí. no estamos haciendo nada. por Yo manera. quería primero congratularme, que creo que en el tema de la, la ilusión fiscal y, la, y los paraísos fiscales, creo que hay bastante acuerdo entre todos los que hemos hablado eh, de, del tema. Creo que esta debe ser la legislatura en la que esos paraísos fiscales se cierren. Están dentro de Europa, desgraciadamente, en algunos países de Europa son los que permiten que estas multinacionales paguen tipos impositivos de, de hecho el 0%, no de impuestos a sociedades, eh, de estas empresas tecnológicas y tenemos que cerrar ese agujero. Pero el problema de Europa con lo digital va mucho más allá que el tema fiscal. Nos estamos quedando detrás de las 20 empresas más grandes eh, digitales del mundo, 11 son americanas y 9 son chinas, no hay ninguna europea. Necesitamos que Europa se ponga las pilas y eso requiere invertir innovar y formar. Tenemos que tener habilidades, tenemos que tener investigación y tenemos que invertir mucho más en lo digital. El mayor... Eh, si me permite... El mayor, eh, sí. Aquí no tienen que pedir enemigo, tanto, pueden entrar ustedes cuando quieran. El mayor enemigo del euro, a El euro le tengo un cariño especial porque me tocó en la Comisión Económica y de Asuntos Financieros trabajar, entre otros, con García Margallo, con Pérez Royo, el Partido Socialista, precisamente en la época introductoria del, del euro. El mayor enemigo del euro son hechos como la creciente deuda de países como Italia o España. El euro necesita de estados pequeños y viables, como podía ser el caso de, de Cataluña, y o estados grandes federados como la República Federal Alemana. Hay que avanzar en la unión, en el mercado de capitales, en materia digital, en la unión bancaria, sobre todo, entre otras cosas, para establecer un sistema europeo de garantía de depósitos. Hay que recordar que aquí hemos pasado una gran crisis bancaria que esta crisis bancaria supuso dar a la banca 60.000 millones de euros, que además presumen de que no van a devolver, mientras se expulsa de sus casas a familias por unos meses de, de deuda de cuotas. Hay que recordar que la unión bancaria nace del, del, del recelo del Banco de España y de la crisis de Bankia. Hay que tener una visión orientada hacia las empresas, no es, eh, hay que tener una directiva de, de morosidad. Eh, no se puede. Seguir en este incumplimiento eh, masivo que representa que en España, por ejemplo, se han perdido más de un millón de puestos de trabajo, precisamente por la morosidad de las grandes empresas, que perjudica a las pymes, que son el motor de la economía productiva. María Eugenia, tiene una verdadera monomanía con España. España. ¿No hay ninguna intervención eh, que haga en la que no diga...? ¿Se salta sobre la palabra? Es... ¿Se pide? Se pide, o se pide o se no, no, no se salta. No, vamos, vamos a ver, vamos a ver. lo he dicho cada vez en cada turno. El primer minuto es sagrado y no se pueden interrumpir. En el resto, salvo el minuto final, que en este turno el eh, bloque lo tiene eh, Dulor Monserrat, pueden interrumpirse educadamente, pero pueden interrumpirse. No ah, hay vale, que pedir vale. el turno, ¿vale? O sea Solo el primer minuto es sagrado, pero pueden hablar cuando quieran. Reservando el tiempo, si quieren, para el final. ¿Querías, Mario Geniente? Bueno, sí, sí, solamente decir en relación a la PAC, que por supuesto es una política importantísima para España. ...pero que además de no reducirla... ...hay que distribuirla de forma adecuada y justa... ...porque hay mil perceptores... ...que se quedan con el 40% de los fondos... ...y además la ayuda directa... ...no solamente tiene que ser a las hectáreas... ...sino también a la producción y al empleo... ...y tenemos muchas, eh, muchas dudas sobre los derechos históricos... ...por ejemplo, en los que también se apoya la PAC... ...es decir, que hay cosas de la PAC... ...que también se podían mirar... ...además de eh, que los tratados de libre comercio... ...a los que, eh, bueno, ahora el Consejo eh, digamos, está avanzando en el TTIP eh, también están afectando negativamente a los agricultores. Y respecto de eh, ese entusiasmo con el que Dolores Monserrat habla de la marca España, solamente decirle que España es el cuarto país más desigual de la Unión Europea después de Bulgaria, eh, Lituania y Rumanía que es el tercer con peor calidad de empleo, que es líder en contratos temporales y que nos han dejado una deuda pública del 100% del Producto Interior Bruto. Señora es Pablo. decir, que es que no, perdóneme. Es decir, que hay, mmm, también aquí se hablaba de la deuda pública. Nosotros planteamos una reestructuración coordinada y pactada de las deudas europeas. Momento, ¿Qué quiere decir Mire, eso? ¿Qué ah, quiere decir ah, eso de una reestructuración yo... pactada y ordenada de la deuda pública? Porque, la verdad, uno... Está oyendo cosas de aquí que me parece que vienen, no sé, de la estratosfera. Son deseos piadosos o falsificaciones sistemáticas de la realidad. O no hay ignorancia absoluta de cuáles son las competencias de la Unión Europea. A ver, explíqueme. ¿Qué es eso de una reestructuración pactada y ordenada de la deuda pública? Bueno, lo que nosotros proponemos es una conferencia europea sobre la deuda para que el Banco Central compre e incorpore a su balance las eh, deudas o sea, que quedan del 60%. ¿Lo está haciendo? Está, ¿Lo ¿Está comprando Claro que lo está haciendo, pero querríamos que lo, haciera, que lo hiciera de manera más coordinada, más transparente, a través de una conferencia europea. ¿Coordinada con deuda? qué? Señora Palop. Bueno. No, claro, explíquese, por Señora, favor. Porque estoy es que... explicando, le estoy diciendo que sabemos que lo está haciendo, pero que proponemos una conferencia europea sobre la deuda. Señora Palop, España es un gran país. Pero por supuesto que España lo es. es un gran país, claro que, que tenemos es. que continuar mejorando, pero como tenemos que continuar mejorando, como creando empleo. Ustedes aún no saben que son los autónomos, los emprendedores, las, los pequeños comercios, la pequeña y mediana empresa quienes crean empleo. Y por tanto les tenemos que dar confianza y ayudar a que continúen creando empleo. Por ello nosotros creemos en el libre mercado y creemos en los acuerdos comerciales. Por cada mil millones de euros que exportamos en un, debido a un acuerdo comercial creamos 17.000 nuevos puestos de trabajo. En esto cree el Partido Popular, no en lo que ustedes creen, que es en nacionalizar y expropiar. La las empresas. No, mire, otra cosa que me llama la atención, la fobia antiespañola que rezuman algunos. Ahora resulta que la unión bancaria se hizo porque hubo un problema con Banquia. Hubo un problema con Banquia y a continuación en Europa dijeron, ah, vamos a hacer una unión bancaria, por favor. ¿Usted de dónde ha sacado eso? O sea, que España es un país que no está adecuado para el euro. No, España no puede estar en el euro. una ¿Quién hipotética Cataluña sí. ¿Quién ha dicho dónde ¿Usted te lo ha dicho? Te ha dicho que un país como Alemania está no tan acostumbrado a la... para Alemania, sí, para que, pero que España, ¿no? Es decir lo que no decimos que No, yo... no, por no, favor. ¿Se da cuenta pero de que mayor hasta que...? el son los nacionalismos, pero, señor Borrell, usted no me ha contestado antes. Ustedes realmente están jugando, coqueteando con los nacionalismos. Si realmente en Europa la gran amenaza son los nacionalismos, no. los populismos, necesitamos a un partido socialista que de verdad defienda la unidad de España y no veamos lo borchornoso que fue ayer. Por tanto, el Partido Popular defiende la economía, la creación de empleo y, sobre todo, también... El estado la política de la agraria España. común, de la cual ustedes son los guardianes, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Es Yo... un ministra de Economía... Que ha rebajado un 30% el presupuesto no, eso no de la PAC. Es verdad, sí, esto, es cierto, esto, no es esto es cierto por y usted lo sabe. Jordi Solé, y luego por ir compensando tiempos, quizás con Bilbao. Es curioso quien se pasa todo el rato, todo el debate, hablando de nacionalismos. Y luego dicen que los nacionalistas somos nosotros. Sí, yo claro. quería hablar de política económica. No, 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 Hemos superado, habíamos superado, porque está por ver lo que pasará en los próximos meses, pero habíamos superado la, fases, la fase más complicada de la crisis eh, económica y financiera pero seguimos atrapados en la lógica de la austeridad. Nosotros proponemos pasar de la austeridad a la prosperidad compartida, proponemos terminar con el pacto de estabilidad y crecimiento y proponemos un nuevo pacto, un pacto por la prosperidad inclusiva. El pacto de estabilidad lo que ha propiciado es un cierto crecimiento, pero muy débil, muy desigual, ha propiciado también polarización social, y ahora lo que toca es dar una capacidad fiscal, un presupuesto propio para la zona euro, con políticas e instrumentos anticíclicos para poder uh, evitar futuras uh, recesiones y poder invertir en dos estrategias muy claras en fomentar la cohesión social y fomentar también la transición ecológica, que es un reto enorme que tiene Europa y todo el mundo. Y Zaskun, Bilbao, ¿Qué, qué... y Zaskun Bilbao, solo por compensar un poco los tiempos, es que ni Zaskun Perfecto. Bilbao ni el señor Buxade han intervenido y luego ya pueden cruzarse como quieran. Y Zaskun, luego Jorge Buxade. Sí, insisto, el presupuesto de la Comisión Europea tiene que ser utilizada efectivamente para que haya una fuerte industrialización con base tecnológica, digital, robótica, una revolución al final avanzada. Y, además, una transa, transición en los nuevos empleos, descarbonización, porque este es el modelo que vamos a tener que trabajar, con nuevos empleos y con formación. Y para que haya formación, esta formación tiene que ser constante. Para eso nosotros llevamos un programa, que además lo hemos contrastado en el territorio de Guipúzcoa, que es el territorio con el, mayor, el menor desempleo de todo el Estado español, eh, que se llama una cuenta personal de aprendizaje y eh, reciclaje permanente, para que adaptemos la formación y necesidades de cada una de las personas, incluso aquellas que que se puedan quedar en el paro porque hay nuevos empleos con su incorporación a los nuevos empleos. Necesitamos, además, en este modelo de desarrollo, eh, fomentar también el cooperativismo, que ha dado grandes resultados y tenemos grandes ejemplos en el País Vasco. Y, además, hay que avanzar en programas sociales donde hablemos también de la posibilidad de la participación de los empleados en, en, en el capital de las empresas. Estos son los modelos que nos van a hacer avanzar y, sobre todo, un gran desarrollo en algo que está pendiente en las redes transeuropeas, los proyectos prioritarios que nos está quitando competitividad el hecho de no tenerlos construidos eje atlántico y mediterráneo. Señor Bouchardet. Sí, eh, varias cosas aprovecho porque el debate está, está de esta forma. El señor Puigdemont puede venir a España cuando quiera, que será detenido y tendrá que responder por los delitos que hubiera cometido. No, no me cuente milongas, efectivamente, si usted cree en Europa, esto es un espacio de libertad, seguridad, justicia, pues que cruce la frontera, los franceses no le van a poner ningún problema, de será detenido y quedará a disposición de la autoridad judicial. Dicho esto, en cuanto al tema de la ilusión fiscal, supongo que lo dirá por la familia Pujol. El tema de los impuestos, ¿no? De quienes no pagan impuestos. Eh, más cosas. Es que yo de verdad todo este debate solo le parece que solo estamos hablando para las oligarquías y para los directores de los grandes bancos. Y además decimos cosas que son incoherentes. Aquí nos piden una directiva sobre morosidad, pero si ya tenemos una ley de lucha contra la morosidad del año 2004, que se aplica en España con total normalidad, se nos pide sí, sí, un sí. tema de paraísos fiscales. Y la definición de paraísos fiscales, claro, es que no hay que confundir el paraíso fiscal, que es aquel Estado que no intercambia información con los otros Estados, de aquel Estado que libremente. Por una decisión soberana decide bajar los impuestos. Nosotros estamos en contra de la armonización fiscal en Vox, evidentemente, porque cada vez que se habla de armonización fiscal, yo le digo a los espectadores que echen la mano en el bolsillo y cuidadito porque les van a robar dinero. Armonización fiscal es subida de impuestos. Fíjense que aquí nadie habla de armonización fiscal para bajar los tipos, sino tipos mínimos. Es decir, perjudicar la libertad que tengan los estados de bajar los impuestos para liberar a sus familias para la libertad a los individuos y a las empresas para cometer decisiones y siguen sin explicarnos por qué se firma en la Unión Europea un tratado comercial con Sudáfrica se perjudica gravemente al campo eh, a, a la naranja en Valencia, el Partido Popular vota a favor, el Partido Socialista se abstiene, los liberales también votan a favor, oiga, cuídanos mire usted, perdón, se abstiene, perdón, oiga, mire y oiga, y aquí el problema es el euro y los bancos. Esto no le preocupa a ningún español. Ah, no. ¿Cómo ¿Cómo en, en un apunte sobre, morosidad. Una punte va a sobre morosidad. morosidad. Es cierto que tenemos directiva contra la morosidad, es cierto que tenemos una ley estatal contra no la morosidad, pero lo que no tenemos es un, un régimen de sanciones. Y esto es lo que nos piden las pymes. las pero pequeñas subir y medianas los impuestos empresas. y quieren sancionar? No, no, sancionar. Sí, claro. Las empresas sancionar. quieren cobrar, vaya, como mire. todo el mundo, o usted no quiere cobrar. Las empresas también. Y lo que piden es un régimen sancionador. ¿Para quién? No solamente entre entre eh, 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 muy, para, para los que. Pero, señor Busharé, son relaciones comerciales entre privados. Son relaciones comerciales entre empresas. No, 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 Son los de de estados los que sancionan. Entonces, eh, 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 economía eh, elemental, señor eh. Busharé. Sanciones elemental. para los que no pagan dentro del plazo. Yo creo que es que republicanos que Entre privados no se puede sancionar. Sanciona la administración. Eso sí que es una clase. de que no se puede sancionar. Si no hay una ley que lo prevé. Hable usted con las pymes y se lo contarán. Señor Borrell. Para... Señor sí, Borrell o señora Dulos Monserrat, como quiera. No, pero pónganse no, no, de acuerdo me ustedes. Me... Señora Monserrat, por Ve favor. 20 por segundos. Favor. Usted grande. hablaba, los separatistas hablan de prosperidad. ¿Qué prosperidad si ustedes, por el proceso, perdimos la Agencia Europea del Medicamento en Cataluña y en España, que tanto nos hubiera dado? Con ustedes, en Cataluña, se han perdido 4,7 puntos las exportaciones. Con ustedes, se han perdido las visitas de un 47% de viajeros en Cataluña. Por tanto, realmente sus propuestas son huecas, la porque ustedes vienen a debilitar la, la economía y la unidad de España y la Unión Europea. Aquí lo que tenemos que trabajar es por un mercado único digital donde el Partido Popular eliminamos el roaming, que esto ha supuesto que en el bolsillo de la gente realmente no ustedes paguemos tanta telefonía. roaming. Sí, nosotros hemos caramba. eliminado el roaming, así es. Caramba. <laughs> señor Borrell, caramba no, si le debo fruncir el ceño, extrañado, sorprendido de las capacidades que tiene la señora <laughs> bueno, porque es la guardián. De la PAC es, y la eliminadora es del es que roaming. ¿Qué Borrell? ¿no? Nosotros no nos Hay dormimos. Que ver, ¿no? Que ustedes se sé. duermen probable, y vinieron probable. con 1.500 millones de euros menos para la PAC porque Zapatero probable. se fue a dormir. Arias Cañete se quedó señora trabajando Monserrat, hasta la madrugada por favor, y vino con yo clientes. le he dejado antes, antes la palabra. Se necesita pero ahora un poquito más de acción. También déjeme en la, la defensa de la de España, pero también en defensa de la PAC. Bueno, sí, sí vamos, con el permiso, con el permiso de la señora Montserrat Un apocalipsis, no, pero graves daños económicos a la economía catalana, sin duda. En ninguna otra parte del mundo se ha visto 3.500 empresas cambiando su domicilio social en pocos días. Tienen ustedes el récord mundial de la fuga de empresas. Eso, por lo menos, no lo, no lo negarán. Fuga fomentada por eh, quién? Mire, eh, claro. fomentada por quién, señor Borrell? Por, quién? ¿Por quién, quién, Fomentada por quién? ¿Por quién, según usted? Por... ¿Por quién, según usted? Mire, política de Estado. Vamos a ver. Política de Estado. Bueno, no, pero se, se van, señor Borrell. ¿Eh? Señor Garicano. Señor Garicano, se queda ahí con usted, pero es que el señor Borrell estaba en es su la palabra. Es diciendo ¿Yo? por favor. La empresa no le gusta nada a un empresario que catalán tenerse que ir y se va porque ustedes crean una inseguridad jurídica que hace imposible... Hay borre. mecanismos, como por usted por favor, sabe muy bien, inicial, para presionar las empresas, minutos. señor Garicano. Ya, a hay a mecanismos, hay maneras de presionar. Vamos a ver. Yo Borrell. voy a decir una cosa, y si me obliga le digo el nombre, pero una empresa llamó al gobierno de estos señores, muy importante de Cataluña, para que cambiaran una ley para poderse ir de Cataluña. Los, eh, los, que, los que han querido irse y los que han buscado moverse. Eh, han sido las empresas cataluñas. no ha habido presión de nadie. Lo que ha pasado es que las empresas están desesperadas por la inseguridad jurídica que han creado ustedes. Me gustaría entrar en propuestas en política comercial, me parece muy importante. Sí, va vamos a no, ver. Déjeme terminar, que... Un segundo, un segundo, el, el le, do, el... le doy en segundo el uso de la palabra. Solo, usted me decía, es que quiero hablar. Usted ha conseguido, eh, consumido el doble de tiempo que el señor Garicano. ¿Le doy un poco al señor Garicano y después lo doy a usted? Y es así, déle la, la palabra. Rato. Bueno, señor Yo quería hablar de política comercial. Eh, Europa tiene un reto muy importante que es China. China ha sido un país que al principio todos hemos pensado en todo el mundo que a medida que fuera avanzando en su desarrollo económico iba a ir eh, actuando de acuerdo a las normas de juego internacionales, iba a respetar los derechos sindicales, los derechos políticos, desgraciadamente no está siendo así y Europa necesita que la política comercial exija mucha más reciprocidad, necesitamos actuar juntos y necesitamos que China deje de ser alguien que, se, que consigue dividir a las naciones europeas, como está haciendo con sus, con sus iniciativas, y que Europa dé una respuesta clara para que haya una competencia que no sea desleal, como está viendo ahora, y para que Europa sea capaz de competir en el área digital. Eh, y en el área, en todas las áreas económicas. Ahora sí, señor Borrell, tiene 54 segundos. ¿Súbanos no, todos de golpe como quiera? Mire, no ha habido ninguna presión por parte del gobierno español para que las empresas se fueran de Cataluña. Esto forma parte de su propaganda, sin ningún respeto por la verdad. No ha habido ninguna. Ha habido una decisión solicitada por una gran empresa catalana porque de lo contrario su viabilidad financiera podía acabar con ella. O sea, que dejen ustedes de decir falsedades. Sobre lo que se ha dicho aquí eh, de las cosas que se proponen, a mí me gustaría que me dijeran no solo lo que propone, sino cómo pretenden conseguirlo. Por ejemplo, usted dice que quiere un presupuesto del 3%. ¿De cuánto es ahora? 2%. ¿Del 2%? ¿De cuánto es ahora? No llega al 1. ¿Y cómo piensa usted que va a conseguir pasar del 1 al 2? Pues entendemos que tiene que haber otro tipo de recursos que aporten este presupuesto, claro. Y de lo que aportan los Estados con un concepto distinto. Porque ahora los Estados, ¿qué es lo que hacen? Te doy tanto pensando, ¿y cuánto voy a recibir? No, 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 pero no. esa no es la pregunta. No, no, la pues pregunta eso, es hay... cómo, cómo piensa usted claro, aportaciones, que las actuales nuevos, negociaciones nuevos recursos, a pasar del 1 al 2, para eso hace es falta la unanimidad de todos claro, los Estados. Pues, pues ¿Cree usted lo que, es que se va a conseguir? Pues eso, por eso vamos a trabajar. Porque es no, no, Europa pero no lo necesita. No, no. eso se va a trabajar. No, no, Yo le es que Europa si no... Cree Usted, que lo usted va me a pregunta, ¿España estaría de acuerdo? Me pregunta la unanimidad. Vamos a empezar por España. ¿España estaría de acuerdo? De dos, no estaría de acuerdo. Por este lo tanto, no, es no creo que haya ningún país. Un programa fuerte no de es ningún señor país que piense este pasar. Señor Borrell, ya ha este consumido momento. su tiempo, ya ha consumido su tiempo. Por programa. eso les insisto que miren hablar. los marcadores. Yo sé que es complicado con nueve y con los logos. Yo a veces me pierdo. Entiendo que ustedes se pierdan, pero les recuerdo que dosifican el tiempo porque luego si llegan a cero no hay tiempo de replicar. Y ahora dicho esto, que hay muchos marcadores ahí, señor Sebastián. Que de desde Compromiso por Europa, insisto, y nuestros socios y nuestros colaboradores del Grupo de los Verdes de Alianza Libre Europea, sí que tenemos una idea para llegar al 2%. Y se trata de ingresos directamente europeos, que no dependan de los Estados. Porque luego, si Europa no es fuerte y no tiene ingresos propios, no puede vigilar a los Estados y no puede castigarlos, porque son los que luego le dan el presupuesto. En estos momentos ya se han adoptado algunos impuestos europeos, y cuando digo impuestos no creo que la gente se asuste, que no van sobre la ciudadanía, que son sobre las transacciones especulativas de capital y el otro sobre las empresas sobre aquellos que contaminan y que no quieren adaptarse a la descarbonización. Por tanto, ahí tenemos un primer paso para tener, insisto, Ingresos directamente europeos. Y yo quisiera hablar, porque se ha comentado aquí el tema de los, de los grandes ejes, que, de los ejes ferroviarios que no tenemos y que, y que provocan que estemos en desventaja. ¿no? El corredor mediterráneo, eh, si no se ha ejecutado, si no va más avanzado de lo que está en estos momentos y tampoco su conexión con el, con el Cantábrico, y quiero que la audiencia lo sepa, no es una cuestión de la Unión Europea, es una cuestión del Gobierno del Partido Popular de España que se gastó el dinero, 900 millones de euros, en obras que no tenían nada que ver con lo que Europa había adjudicado. Y nosotros, nosotros no hemos denunciado en el Parlamento Europeo en esta legislatura y eso le ha valido un tirón de orejas, de orejas al, al gobierno. Por tanto, eh, necesitamos esos corredores ferroviarios porque nos harán competitivos y sobre todo porque se trata de unas líneas sostenibles que están adecuadas a esa, eh, a esa lucha contra el cambio climático absolutamente necesaria y que debe ser, insisto, prioritaria. Bueno, eh, voy con el señor eh, Gorka, sí. que... Solo un, no, eh, no es ni un consejo. Eh, estaba el señor Buxadé haciendo referencias a usted. Usted lo tiene cerca. Si quiere intervenir, puede con educación intervenir. No simple. esperar a que pase toda una ronda y luego no. Simplemente no. recordar que yo he hablado de que hay una ley de morosidad, pero que no se cumple. Que para el caso es, es lo que nos interesa, que las pymes están gravemente afectadas por su incumplimiento. En eso tiene toda la razón. Pero que ha pedido eso. una directiva de morosidad cuando ya tenemos ¿Sí una ley hablar? nacional. Si me está corriendo sí, el tiempo, sí, puedo sí, hablar. Sí. ¿no? Entonces esa es la grave situación en que hemos metido a las pymes por incumplimiento. Y tenemos un país, yo lamento que me digan que hablo de España, pero claro, parte de mi familia viene a Alemania, ya, pero ya hablarán ellos. Pero yo hablo de lo que sé, y aquí vivimos en un país controlado gravemente por grandes oligopolios bancarios, energéticos, etcétera, y no miramos lo suficiente a las pequeñas y medianas empresas, que son las que crean empleo y las que tiran de la economía no especulativa, sino productiva. Me dejo en Rodríguez para lo que querías intervenir. Eh, no, yo simplemente insistir en que la armonización fiscal, claro que es necesaria para no erosionar la capacidad de recaudar y para evitar la competencia desleal y, por supuesto, que es necesario subir algunos impuestos. O sea, solo faltaría, claro, si no cómo vamos a sufragar las políticas sociales y los servicios públicos. Es que nosotros, a nosotros nos gustaría blindar ciertos servicios públicos, incluso los que se dan en ciertos municipios y sí. Queremos que estén bajo control público y democrático. No es que queramos nacionalizar, pero queremos remunicipalizar. Queremos remunicipalizar, por supuesto, ciertas ciertas eh, el acceso, el agua, la luz, porque consideramos que son. Eh, queremos una república. Eh, eléctrica, porque consideramos que son elementos esenciales para el sostenimiento de la vida. Y eso no nos parece nada negativo. Vamos, de hecho, eh, según la OCDE, de las 50 empresas hidroeléctricas, 32 pertenecen al sector público. Eh, y España, junto con Portugal, es de los países que tienen menos eh, peso en la generación de energía pública. Es decir, que, no sé, en Hamburgo se ha remunicipalizado eh, la electricidad, me refiero, que es que no estamos hablando de cosas muy raras y extraordinarias. Queremos blindar los servicios públicos y, por eso por eso también nos hemos opuesto a una parte de la directiva volstein que también quería bueno, que Concluido. buena, que parte de las competencias Concluido de los el tiempo. recayeran en la Comisión Europea. Concluido el Termino. tiempo, señor Bussadé. Le acá... quedan 35 segundos. Sí, voy rápido. Agradezco que la señora Palop haya aclarado a todos los espectadores que todos los que están aquí, cuando hablan de armonización fiscal, están hablando de más impuestos. Están hablando de más impuestos. Hay que aclararlo. Les están pidiendo más impuestos. Segundo. La competencia desleal frente a la que Europa tiene que proteger a sus naciones es la competencia desleal de los productos extranjeros. Nuestro campo está sujeto a numerosas directivas que obligan a nuestros agricultores y esos requisitos no se les están exigiendo a la producción agrícola de terceros países, con lo cual ellos sí que son los que están compitiendo deslealmente con nuestra gente. Señor Buxade. Sí, eh, completamente de acuerdo con lo planteado por el compañero de Compromiso por Europa. Necesitamos urgentemente de que se retome ya con energía el corredor mediterráneo, no el del Partido Popular que es el, el corredor del Mediterráneo, porque nuestras empresas está, están soportando unos costes de transporte adicionales insoportables y porque por, pura, eh, por puro pragmatismo las regiones, las comunidades que, que eh, eh, dan al Mediterráneo suponen el 40% del producto interior bruto del Estado. Por lo tanto, hay que cuidar ese tema porque nos jugamos el futuro de nuestra economía. Y de nuestra gente y nuestros puestos de trabajo. Siempre temo que el señor Bucksadé no entiende cómo funcionan los sistemas fiscales en Irlanda. Las empresas pagan impuestos si tienen ahí sus directivos. En Estados Unidos si tienen su sede. Una empresa que tenga los directivos en Estados Unidos y la sede en Irlanda consigue, en este instante, pagar el 0,005% de impuestos, como es Apple. Eso, si se cierran esos, esos agujeros, vamos a pagar menos impuestos aquí, no más. Lo que no puede ser es que ustedes condonen el fraude fiscal, no, no, si porque están eso. Hablando de subir el presupuesto. No, no. Están hablando lo que estoy aquí hablando de subir el es presupuesto. No es Que las empresas no, claro, jueguen es esos juegos es, como no, juega no, Apple, no, es como juegan. Amazon de competencia desleal. Bien eh, Jordi Solé, le quedan casi un minuto, puede consumirlo ahora o. Lo voy a aprovechar. Venga sí, pues sí. usted. Ah, claro, si fuera verdad lo que dicen de la economía catalana, Cataluña no seguiría siendo uno de, los uno de los motores de la economía española y del sur de Europa. Por lo tanto, yo creo que también es uh, conveniente decir las cosas uh, que son justas y que son, son reales. ¿no? Las sedes no se Después, han a, Añadir una cosa sobre la gobernanza económica, um, la gobernanza en concreto de la, de la zona euro. Yo creo que tenemos un problema allí. Uh, el auténtico go gobierno económico de la zona euro es el Eurogrupo, que son los ministros de Finanzas y de Economía que se reúnen fuera del marco comunitario toman decisiones de forma muy poco transparente y sin la obligación de rendir cuentas al Parlamento Europeo. Lo pueden hacer si quieren, pero no es obligatorio. Tenemos que cambiar uh, el Eurogrupo y hacerla una institución mucho más abierta y transparente. ¿Y Sí, decir que, bueno, eh, se ha hablado de la PAC, nosotros hemos defendido la necesidad de que haya una mayor regionalización de, de la PAC porque ha resultado siempre más efectiva cuando lo hemos hecho de esta manera y sobre todo eh, apoyar al, a la figura del agricultor activo porque esto no es lo que ha ocurrido habitualmente y sobre todo una apuesta clara por el relevo generacional. Eh, decir además que en este desarrollo económico hace falta apostar mucho más por la investigación y el desarrollo porque Europa tuvo un objetivo de invertir el 3% del bruto y sin embargo Estamos por solamente el 2,3%, muy por debajo de lo que está Estados Unidos, un 1%, y un 1,5% de China. Precisamente las dos potencias que son las que están haciendo competencia a la Unión Europea. Si queremos ser una economía fuerte, tenemos que invertir en investigación, en desarrollo y tenemos que cumplir con estos objetivos que sí adoptamos el compromiso en el Parlamento Europeo. Señora Bilbao, los agricultores sí. no quieren una PAC ni regional señor. ni nacional, quieren una PAC europea. Concluido el tiempo, señor Garicano, y último minuto para Durán rato Sí. Señor Borrell, ustedes. Dicen una cosa y hacen otra. Ustedes flirtean y pactan con el nacionalismo. ¿Para cuándo usted va a cerrar las embajadas catalanas que tanto daño ¿Sabes? hacen a España y a la economía? En estas elecciones. Los españoles elegimos entre dos modelos económicos: el del Partido Popular, que funciona, que baja impuestos y que crea empleo, y el del Partido Socialista, que lamentablemente no funciona, que siempre nos lleva a la crisis económica. Europa les ha advertido que no se cree sus cuentas. Con el Partido Popular, España entró en el euro, sacamos a este país, junto con los esfuerzos de los, de los españoles, de dos crisis, evitamos un rescate, un rescate que el señor Garicano, entusiasta, pedía. Y un rescate que tanto daño hubiera hecho a España, a pensionistas, a funcionarios y a personas que estaban en el paro. Por tanto, nuestra carta de presentación del Partido Popular es nuestro resu nuestros resultados, nuestra gestión eficaz y nuestra economía que siempre funciona. Bien, tiempo cumplido también del, del claro, segundo bueno. bloque y vamos con el tercero y último, que son los retos que tiene Europa planteados y no son pocos. Cambio climático, globalización, escepticismo o euroescepticismo. Populismos y el Brexit. El Brexit, que hace apenas unas horas, unos días, había en el gobierno británico un cambio de marcha que no sé si alguno los ha pillado eh, con respecto al Brexit en desprevenidos, pero quizás sea una buena reflexión para iniciar. El primer turno, ya saben que tienen un minuto sin interrupciones, luego pueden cruzarse. Empieza y luego de izquierda a derecha el señor Luis Caricana de Ciudadanos. El gran reto para Europa es el populismo y el nacionalismo que quiere dividirnos, que quiere volvernos a separar, que quiere volvernos a enfrentar, volver al pasado. Lo vemos en este debate. Eh, lo hemos visto en Cataluña, lo hemos visto en el Brexit. Se inventan agravios, España nos roba, Bruselas en el caso del Brexit. Se inventan, hacen alusión a historias de hace 300 años que nadie conoce para dividir, para enfrentar, para buscar separarnos. Ciudadanos ha sido un tique de contención ante ese populismo y ese nacionalismo que intenta romper España. Y ciudadanos con sus aliados liberales, con Macron y con el resto del grupo liberal, seremos un dique de contención que aseguraremos que el nacionalismo y el populismo no pueden romper Europa y no pueden romper España. Gorka Kenneth. Lo que rompe el futuro España y Europa es la falta de libertades. Y para hablar del futuro paso por el presente. ¿Cuántos Estados en la Unión Europea hay con presos políticos, exiliados, cantantes, raperos? o una chica confinada en Villa de durante más de un año por el gravísimo hecho de participar en una manifestación? ¿Eso es su libertad? Hoy, para asistir a la entrada en el Congreso de Diputados de cargos electos, presos políticos, no hay que conectar con Ankara o con Estambul, hay que conectar con Madrid. Esta situación anómala se ha de corregir. No sé lo que pasará con el juicio farsa, no sé si habrá condena o no. Si la hay y hablo con conocimiento de causa, yo soy condenado por el juez Marchena como miembro de la mesa del Parlamento Vasco, volveremos a ganar, volveremos a ganar en Estrasburgo. Y en Estrasburgo la fuerza que emana del 1 de octubre en Cataluña ganará, volverá a ganar, sin duda. Eh, ciertamente Europa se enfrenta a graves retos. Eh, el primero de todos es personas como este señor... Que, que está representando a un partido político que tiene sometida a la mitad de la población catalana a un régimen de adoctrinamiento ideológico y totalitario del que viven los niños. Sí, señor, sí, arregles las gafitas. Y tiene muchos otros retos. Y otros retos son, sin duda, el cómo vamos a organizar el futuro de la Unión. Tenemos dos modelos. Tenemos el modelo de gobierno en Bruselas y Estados miembros cada vez más pequeños o tenemos el modelo que nosotros vamos a defender, que es el de respeto a las decisiones soberanas de los Estados miembros. La Europa es una unión de naciones que cooperan voluntariamente. Y eso se ha de respetar y se debe ver en el respeto a la los acuerdos comerciales que respeten nuestra agricultura, que se respete la industria, que las políticas de empleo sean nacionales, que se respete la posibilidad de los Estados de bajar impuestos. Muchas decisiones están en juego. Bueno, para mí el, hay dos retos muy importantes. Uno es combatir a la extrema derecha, que es un auténtico peligro para la Unión Europea y para todos los ciudadanos de la Unión Europea, por xenófobos, por machistas, por homófobos. Eh, y el segundo reto importante es el del cambio climático, porque nos va a exigir un cambio de modelo productivo prácticamente integral que eh, nos obligará a hacer eh, bueno, una transición energética notable descarbonizar eh, la economía, pasar a energías renovables, más eficiencia energética, electrificar el transporte, apostar por una economía circular, aplicar una fiscalidad ambiental. Eh, mm, en fin, eh, volver de alguna manera a, a fórmulas de soberanía alimentaria, asumiendo que el 70 de Europa es rural. Yo yo también quiero hablar de un reto que es el cambio climático. Los científicos nos han alertado que tenemos 12 años. 12 años si queremos uh, reducir drásticamente las emisiones y transformar nuestras uh, economías para evitar que los efectos del cambio, del cambio climático sean irreversibles y nos lleven al colapso de los ecosistemas. Por lo tanto, lo que hagamos los próximos 10 años o lo que dejemos de hacer va a ser uh, crucial. Desde Europa, este, estos años hemos hecho cosas, hemos prohibido el uso de plásticos de un solo uso, hemos establecido objetivos de renovables, de reducción de emisiones, de eficiencia energética, pero tenemos que hacer mucho más. Esto es insuficiente. El objetivo que el año 2050 tengamos un sistema energético 100% renovable, autosuficiente, eficiente y con un balance neto de emisiones cero. Esto es posible y requiere de, mucho, de muchos menos recursos públicos que los que se dedicaron a salvar bancos. Señor Borrell, su minuto. Si a los europeos tenemos que ser conscientes que vamos a vivir en un mundo de gigantes y que tenemos un dilema existencial frente a los grandes países de más de 1.500 millones de habitantes, o avanzamos hacia una mayor integración o retrocedemos hacia una Europa fragmentada que va a quedar a merced de las grandes potencias de Estados Unidos, China o Rusia, que actúan con una lógica de potencia tecnológica, demográfica o militar. De repente nuestro protector, Estados Unidos, nos abandona, nuestro viejo rival, Rusia, nos amenaza, y nuestro nuevo rival comercial nos inquieta, China. Y en este panorama hay que entender bien que solos, cada uno por su cuenta, no nos lo montamos mejor, como han creído, creído los británicos. Ese camino solo nos conduce a la irrelevancia. Hemos de estar más unidos para ser más fuertes. Y Europa, basada hasta ahora en el comercio y en la ley, tiene que aprender también a actuar con una lógica de potencia. Y para eso hay que superar la regla de la unanimidad en política exterior y minuto, desarrollar capacidades estratégicas. Minuto, minuto eh, bueno, yo creo que el gran reto es eh, que Europa sea esa política de las personas y, efectivamente, tenemos eh, un gran reto que es el del cambio climático, eh, pero tenemos la digitalización, la robótica, que está trayendo grandes transformaciones y muy rápida, y está dejando a muchísimas personas eh, sin empleo y, además, sin un tipo de cobertura. Esta situación de desamparo Después de la crisis económica, lo que ha provocado es que los partidos populistas, euroscépticos y de extrema derecha utilicen ese miedo de las personas para... Es decir, con frases sencillas, soluciones a los grandes problemas. Y esto es lo que está provocando, de alguna manera, una ruptura. Y efectivamente, el señor Garicano dice que el Grupo eh, de los Liberales eh, le va a ayudar y Macron. Macron, si sí, lo único que le ha dicho es que tiene líneas rojas en los pactos que ha hecho en Andalucía y, además, en los futuros pactos que pueda hacer con algunos partidos políticos que se están juntando en el ámbito europeo con otros partidos de extrema derecha, que sí son los que quieren llegar al Parlamento para retroceder en este proyecto importante. Sí, la, prima, la principal amenaza que tiene Europa son los nacionalismos y los populismos. Y el Partido Popular vamos a defender con firmeza la unidad de España y nuestro Estado de Derecho. Defenderemos el cierre definitivo de las embajadas separatistas para acabar con las mentiras contra España. Y los demócratas no nos merecemos que un fugado de la justicia se ríe del Estado de Derecho. Por ello, el Partido Popular vamos a reformar la euroorden para incluir los delitos de rebelión y de sedición. Nosotros somos el el freno al independentismo. Nosotros somos el freno a Sánchez. Pero el Brexit también es consecuencia de este populismo, de este nacionalismo. Por tanto, nosotros vamos a defender a los españoles que trabajan en el Reino Unido, vamos a defender a las empresas españolas que han invertido en el Reino Unido y también vamos a defender los derechos humanos en todos los rincones del mundo. Vamos a defender la libertad y la democracia en todos los rincones del mundo, también en Venezuela, también en Nicaragua, también en Cuba. Jorge Sebastián. Desde nuestro punto de vista, el gran reto de la Unión Europea en estos momentos es volver a ilusionar a los europeos y a las europeas, volver a hacer que la gente crea que Europa es lo que siempre creímos, ¿no? el espacio de libertad, el espacio de prosperidad, el espacio de seguridad, de respeto de los derechos humanos. Y para hacer eso, lo único que se puede hacer es modificar en estos momentos la política europea, modificar esa política neoliberal y aplicar una política social, al servicio de las personas, para que la gente se sienta acogida y para que no se refugie en esos extremismos que están creciendo en la Unión Europea. Y para eso hay que actuar con propuestas muy concretas. Nosotros tenemos una que nos parece eh, evidente y urgente, que es impedir cualquier tipo de veleidad de privatizar las pensiones. Y por ahí va en estos momentos el Gobierno de la Unión Europea con los socialistas, los liberales y los populares. Eso hay que evitarlo. Hay que hacer todo lo contrario. La Unión Europea debe pactar con los Estados que las pensiones sean públicas y que sean seguras para toda la población, al margen de esos eh, sistemas privados que dependen de la especulación. Bien, he consumido los, los minutos. Hay dos alusiones a las que me gustaría responder. Pues voy, enseguida eh, voy con usted, solo dos recomendaciones. La señora, ahora, sí. ahora voy con usted, señor Garicano. Primero, en este bloque concluye eh, María Eugenia Rodríguez Paló, por si quiere reservar el tiempo, y una recomendación general. Les veo que a veces han consumido todo el tiempo y quieren replicar porque sufren una eh, alusión directa y quieren replicar. Si están a cero en el marcador no pueden replicar. Por lo tanto es importante dosificar, insisto, y dejar a lo mejor unos segundos por si hay una implicación directa o alusión directa puedan contestar. Y ahora, sí, me, me, me sorprende la desvergüenza de la señora Montserrat. Cuando los rescates que se han hecho de las cajas eran la mayoría, cajas del Partido Popular, gestionadas por un expresidente de la Generalitat Valenciana, sí, el Garicano, Popular, por moleste, de del Partido Popular, un exministro, el exministro Rato que está en la cárcel, por eso, ustedes han gastado usted, 60 mil millones ahora le de los españoles. Ahora le no, no, no. Ustedes han saqueado las cajas, han tenido que pedir un crédito, han tenido que machacar a impuestos a los españoles por el, por el saqueo que hicieron de las cajas Garicano, y van por ahí diciendo que uno dijo y otro dijo. No, ustedes hicieron, usted lo ustedes dijo, lo dijo. Hicieron, la verdad duele, Mozerra. pero usted pidió el rescate Mire, de España porque usted dijo que España se iba al garete. Usted no confió en los españoles. Pero le voy a decir más. O sea, no me creo sus políticas económicas. ¿Sabe por qué no? Porque usted que están haciendo grandes fichajes, han hecho el fichaje del, hecho ministro del, paro, del ministro del paro, del señor Corbacho, en el Ayuntamiento de Barcelona. El propio señor Rivera definió al ministro Corbacho el ministro del paro. Por tanto, no nos vengan a dar lecciones de ustedes economía. La economía funciona cuando el partido popular, gobierna. Todos, no tiene ningún usted pidió el rescate su y usted no explicó a todos los españoles el daño que hubiera supuesto el rescate para España, para los funcionarios, para los pensionistas y para los desempleados. Esa es la el realidad. El saqueo que ustedes hicieron a las cajas, que fue lo que hizo que ese dinero desapareciera. Favor, eh, por no, por nosotros por, salvamos justamente por, ¿puedo a puedo todos el... los el, el ahorro de todos. Por eso los está el señor rato en la cárcel, ¿no? Porque ustedes lo salvaron. Usted pidió el rescate porque no confió en España, ni en los españoles, ni en las reformas del Partido Popular, ni en los esfuerzos de los españoles. Hay que para tener cara este dura. País de pero vamos, Rusia. o sea, gigante. O sea, el ministro del Antonia, Paro, lo han fichado ustedes, ¿Qué? señor Americano. Bueno, duele eh, la verdad, lo entiendo. En el medio de este sí, fuego sí, cruzado sí, sí. está el señor Jordi Sebastián, que me hace señas, por favor. Sí, adelante. sí, yo, yo quisiera. Bueno, primero, no sé, a, 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 a los, las dos personas que están aquí, que, si luego van a pactar en Bruselas, que están gobernando juntos, lo digo para que la gente lo sepa. ¿no? que aquí igual hay una discusión muy, muy caliente, pero luego allí se pacta enseguida y, y se sigue para adelante. ¿no? Yo sí que quería decir una cosa al respecto del Brexit que me parece muy importante. Nuestro grupo político, Los Verdes, Alianza Libre Europea, lo tiene muy claro. El Brexit todavía es evitable todavía es evitable. Y nosotros vamos a trabajar muy duro para que se consiga ese segundo referéndum que ya se empieza a barajar como una posibilidad en, eh, en el Parlamento británico. Porque nosotros hemos estado en contacto con muchos eh, europeos que viven allá, con muchos británicos que están aquí, y el Brexit va a afectar a la vida cotidiana de muchísimas personas de una forma muy dura. Por tanto, nuestra posición, que quede muy clara, desde el compromiso por Europa, no al Brexit y todavía es evitable. Señor Borrell. No, también por alusiones, eh, señora Monserrat, simplemente ya se lo he explicado varias veces, pero se lo voy a hacer explicar. Ustedes, aparte de ser los guardianes de la PAC y los que suprimieron el roaming, también fueron los que hicieron la ley de la Justa acción que lo exterior. Afirme porque así es. No, no, gracias, sus méritos gracias, son tan grandes, Rey. entre ellos incluye a usted el haber hecho la ley de acción exterior del Estado, que es la que me impide... Administrativamente, señor cerrar Borrell, las delegaciones el Partido de la Popular, Generalitat. Para cerrar Señora las embajadas, solo usted a los demás, solo necesitamos voluntad política, Siga. un Consejo de Ministros favor, y el Senado. Señor Borrell, por señor tanto, Borrell continúe. Es lo que usted me va a explicar, pero yo le digo la solución: Consejo señor de Ministros Borrell. y un Senado. Y sobre todo, acción política, no se duerma. Puede continuar. La ha interrumpido, usted puede continuar. Vamos a ver, estaba explicando, con todos los respetos, que la Ley de Acción Exterior del Estado la hizo su Gobierno. Y que esa ley es la que impide a la Administración Central impedir la apertura de esas delegaciones que a usted como a mí tanto le molestan. Y como no lo puede Se hacer no la Administración. Sí, hemos hecho, se lo he explicado tres veces, hemos hecho lo único que podemos hacer, que es acudir a los tribunales económico-administrativos, que son los competentes para tomar esa decisión. Si hubieran ustedes hecho esa ley de otra manera y la hubieran pactado de otra manera con Convergencia y unió ahora tendríamos ley, las acciones que nosotros Con esa ley, que con un Consejo de Ministros no y con el Senado, nosotros cerramos las embajadas. Es simplemente una no política. Ustedes aplicaron el 155. Lo vimos ayer, ustedes están pactando. No, con el nacionalismo, mismo. señor Borrell. Veo señor Jordi Sule. <laughs> veo que es inútil explicárselo a Monserrate. Por, por dignidad, cuando hable de Cataluña, no le tolero que hable de totalitarismos. Sí, sí. Usted sabe que han provocado los totalitarismos en Europa. Usted es consciente de las desgracias que han provocado en los totalitarismos. Tengo cuatro en Europa. hijos estudiando no en Cataluña. No se puede fríbolizar. A mí no Señor, me va Busele. a decir. Que no frivolice el con las víctimas. Dominante ideológico. El bloqueo de las calles. No, no la imposibilidad no frivolice de que los niños con las víctimas. No al, al colegio con libertad la semana no, no del 1 vi... al 8 de octubre. Sí, eso no así, lo han olvidado. No el tiempo, el tiempo cual, va consumiendo. él ha interrumpido. Les decía es una alusión directa. Por eso es una alusión directa simplemente que espere a que concluya su asertación, usted puede interrumpir, controlen el tiempo, y si le interrumpe, usted interrumpe a usted, educadamente todo, señor Jordi Soler. En todo caso, esto es una frivolidad y es faltar al respeto de las víctimas, de los millones y millones de víctimas que ha habido gracias a los totalitarismos. Y esto no se lo acepto. Conozca mejor la historia y no haga comparaciones frívolas, por favor. No en relación con los, lo los retos de Europa, yo creo Repito que hay un reto central en estos tiempos, que es recuperar la ambición y recuperar el rumbo. La gran coalición socialdemócrata conservadora nos ha dejado una Europa sin ambición, una Europa que no sabe hacia dónde ir. Y hay que ser Europa, ambiciosos porque de... los retos, los retos Por favor, son muy importantes. Rota. Defender la democracia, los derechos ya. y libertades. No puede ser este doble rasero de Vulnera, que en la Unión la Europea todos nos preocupamos muchísimo de las violaciones de derechos fundamentales en todo, no. en todo el mundo, ustedes que debe no. ser así, que debe ser así, y miremos hacia otro Señor lado Jordi, cuando, por favor, cuando se están, están vulnerando, vulnerando derechos y libertades de dentro de la Unión Europea. Y le dice Europea. a una catalana que ha sufrido social, en sus propias pieles. La reforma de la zona euro, por favor. instrumentos de, de inversión. Una señor, Europa feminista. Estos son retos, no que la, 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 la actual libertad. mayoría, la actual mayoría, no se han atrevido a afrontar. Y nosotros proponemos unas mayorías más amplias en Europa, porque Europa ni empieza ni se acaba con los socialdemócratas, con los conservadores o con los liberales. Están otras fuerzas que quieren una Europa abierta, solidaria de los pueblos, de la gente. Y seremos nosotros los que da daremos un nuevo impulso sí. a la Unión Europea. Se eh, señor eh, Jordi Sile, como estoy convencido que va a haber alusiones a usted, le quedan 48 segundos. Se lo digo un poco para ir recordando el marcador y siempre que está en el fondo, déjese unos segundos al final si quieren interrumpirse. Eh, están sin intervenir en este turno Izaskun Bilbao, eh, entró en alguna ocasión el señor eh, Buxadé, también quiere entrar eh, Gorka Coner. Y María Eugenia Rodríguez Palo. ¿Quién quiere? ¿Usted, señor Keller? Sí, el futuro de Europa, sí, lógicamente, el futuro político de Europa quedó lastrado por el fracaso del proceso constitucional. Y no hay otras. O sea, Europa debe tener una, 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 una ambición política que ha quedado lastrada. Debe convertirse en una federación de Estados, que también mire su diversidad eh, interna. Más que en, lo que, es ahora, que en lo que es ahora, que es un club de Estados. No Federación de Estados, es un club de Estados que se tapan entre ellos las vergüenzas. Hay menos y peor Europa porque hay menos democracia, como bien ha dicho Jordi. No hay que ser un fan de, de paroufaquis para saber que se están tomando las decisiones a, a puerta cerrada y eso es inadmisible. ¿Y Volviendo al Brexit, eh, el Brexit ha sido una consecuencia de la falta de respuesta del Reino Unido a los problemas fundamentalmente de tipo social eh, una respuesta populista por parte de los partidos políticos que ahora bueno, no saben cómo resolver. Y dicho esto, eh, delante del Brexit que hemos hecho nosotros, bueno, pues hemos tratado de poner en contacto y hemos eh, organizado reuniones entre el negociador del Brexit en el Parlamento Europeo, el presidente de nuestro grupo, Guy Verhofstadt, con el Iñigo Ñigurkullu o con el presidente de Canarias, eh, porque afecta de una manera muy importante a las dos comunidades autónomas las consecuencias en las personas, en la economía, en el turismo y, en definitiva, en el desarrollo económico eh, que va a tener si es que en algún momento salen. Eh, Eugenia. Bueno, a nosotras nos parece que tanto el Brexit como el surgimiento de la extrema derecha, que son dos cuestiones que se están planteando acá, obedecen, pues, a una situación evidentemente de crisis, eh, no de colapso, pero sí de crisis del modelo europeo, no, de crisis del Estado social, o sea, del, del, del Estado social europeo, precisamente de, de esa deriva, digamos, de Europa hacia la austeridad y los recortes que ha depauperado enormemente a la, a la población, de crisis también de los partidos. Políticos, de crisis de representatividad, mucha gente o de representación, mucha gente no se ha visto representada en, en los partidos políticos y también de crisis territoriales, de las crisis del Estado de Nación. Esas tres crisis han dado lugar tanto a la salida del Brexit, que nosotros lamentamos muchísimo, como al surgimiento de la extrema derecha, que en realidad se alimenta básicamente del deterioro del sistema. Señor Buxaré. Sí, yo. Eh, eh, ciertamente, eh, Europa es, tiene una situación de crisis y a mí me alarma que todos los de este debate lo que hacen es echarle la culpa a los demás, es decir, del Brexit la culpa es de los británicos, hombre, las instituciones de la comunidad tendrán alguna responsabilidad en no haber sabido resolver esa situación. La culpa del problema inmigratorio es de no se sabe quién. Oiga, mire, la culpa de la cuestión inmigratoria, indiscutiblemente, es de la decisión de unos burócratas en Bruselas que toman decisiones sin tener en cuenta los intereses y las realidades de los distintos Estados, de sus economías, de sus anhelos, de sus necesidades. Y, por tanto, lo que debemos ir, a nuestro, en nuestra opinión, es a recuperar el impulso y la ilusión, el ímpetu original de las comunidades europeas, que efectivamente eran un club de estados, de estados que se asociaban y que se unían para hacer cosas juntos y hacer las cosas bien. Sin embargo, en el momento en que se ha querido crear un gran gobierno de Bruselas que impone sus criterios por encima de las decisiones de los estados, <laughs> Europa ha entrado en crisis. Señor Borrell, ¿quería usted intervenir? Sí, no, sin ningún ánimo de ofenderle, pero una de las definiciones de totalitarismo. Es cuando la mayoría no respeta los derechos de la minoría y lo que ha pasado con el señor Izeta recientemente creo que se le puede calificar de totalitarismo cuando una mayoría no, no respeta el derecho de una se minoría el señor y lo ministro. mismo no lo mismo pasó déjeme hablar por favor y lo mismo pasó los días seis y siete de septiembre en el Parlamento de Cataluña cuando la mayoría no respetó los derechos de la minoría volviendo al Brexit. El Brexit es una demostración, tiene usted mucha razón, aquí todo el mundo tiene parte de culpa, pero unos más que otros, si me permite, ¿no? Los que les contaron a los británicos la milonga de los 350 millones de libras a la semana que iban a recuperar con la independencia, y los que les explicaron que solo se lo iban a montar mejor porque tomarían el control, etcétera, es una demostración de las decisiones absurdas que puede tomar un pueblo por mayoría simple frente a... a cuestiones trascendentales alimentando por las falsedades del soberanismo populista. Tiene mucha analogía lo que ha pasado en el Reino Unido con lo que ha pasado en Cataluña. Los 350 millones del Reino Unido son los 1.600 millones que vendía el señor Junqueras en Cataluña. Y por eso creo que ese tipo de decisiones hay que tomarlas de una manera diferente, con mucha más información y conocimiento por parte de la ciudadanía. Así le quedan 25 segundos por si tiene alguna lesión, una intervención no, no. final. Señor Garicano, señor Kenes, señora... Yo quería hablar de dos retos que, 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 que son muy importantes para Europa. Uno es el reto internacional, eh, del que, por ejemplo, el señor Borrell ha hablado, eh, al hacerse más agresivos, todos nuestros vecinos, Rusia, Estados Unidos, de, de, quita el paraguas. Creo que Europa necesita una política exterior común por mayoría y creo que Europa necesita un ejército común. Ciudadanos propone que la defensa de Europa nos vamos a defender mucho mejor si tenemos un ejército común. En cuanto al reto climático, que es otro reto clave al que hay que hacer frente, tenemos muchas herramientas que tenemos que usar, las tenemos que usar todas. Yo diría que la industria automovilística española es una industria clave que tenemos que ayudar a que haga esa transición sin globos sonda como los que hizo el gobierno la ministra de Energía este verano que destrozó a la, empresa de, a la industria del diésel tenemos que conseguir que esa industria se adapte y deberíamos tener un fondo de inversión para ayudar a la transición eléctrica a nivel europeo. Y quería decir una cosa más la señora Bilbao. Por cierto, que le recomiendo que vea el vídeo que ha puesto hoy Marx de apoyo a Ciudadanos está en mi, en, mi, en mi timeline. Pero le quería decir a ella y al señor Palop que parece que han hablado de Marca España si se podrían comprometer aquí a cuando haya nuevos actos contra España y ustedes estén en el Parlamento Europeo, promovidos por estos dos señores, a que ustedes no van a participar, porque usted parece que quiere que los canarios también le voten. Pero le tendrá que decir a los canarios que usted no va a participar como hizo con aquello que llamó una reyerta de bar en un acto diciendo que el Estado español era un Estado opresor. Y también le quería preguntar al señor Borrell en esa línea. A mí me apetece defender con usted el buen nombre de España en Europa, pero me pregunto cómo lo va a hacer si está atado de pies y manos en el Parlamento. ¿Podemos confiar en que usted participe en esa defensa cuando esté se en el va, Parlamento? Se Europa? va quedando sin tiempo por ir organizando los tiempos. Le quedan bastante a Jones, eh, vamos, al señor Gocacanek y a Izaskun Bilbao. De CEUS, que ha tenido alguna alusión reciente, quiere hacer ahora uso de, de su tiempo, digo, para compensar los cronos. No, yo en primer lugar lo que quiero decir que es uno de los retos, porque igual no voy a poder hablar, que es el reto del cambio climático, que desde luego es un reto súper importante y nosotros creemos que el primer compromiso que tenemos que tener aquí es cumplir con los acuerdos de París. Efectivamente, esta va a ser eh, la tercera revolución industrial y tenemos que ayudar en esta transición con un paquete de medidas y con una fiscalidad verde y con formación efectivamente, para que podamos conseguir unos objetivos concretos. Eh, yo creo que he demostrado que, con la legislación y las medidas que hemos estado defendiendo en el Parlamento Europeo, efectivamente, he apoyado intereses y sectores del Estado español. Por cierto, mañana me van a una asociación española me va a dar un premio y por eso me voy a quedar en Madrid porque ha agradecido el trabajo que he hecho para defender el sector español, eh, del transporte concretamente, y esa ha sido mi línea de actuación. En relación con esa pelea de bar que usted dice, estamos hablando. Claro, del caso al a Nosotros usted, ahí lo único Pedro que lo hemos, pelear, único no que hemos hecho ahí, lo único que hemos hecho ahí ha sido defender el Estado de Derecho. Yo, si usted ve todos mis vídeos que tengo costumbres, no impunidad, sí solidaridad, pero sí Estado de Derecho. Lo que no puede ser es que unas personas que han tenido allí una pelea aparezcan además en los medios públicos como si fueran, pues no, pues un grupo terrorista y sin embargo y además sin pixelar con la cara descubierta y los de la manada que han cometido semejante barbaridad aparezcan todos pixelados y todos protegidos, como si aquellos, bueno, pues fueran unos benditos. No fue Estado, un bar, Estado de Derecho siempre. Y hablando de Estado de Derecho, la ONU ha hecho un informe esta misma semana que critica, que critica al Estado español y e además reconoce una denuncia. Por torturas. ¿Usted cree que la ONU también va en contra es del ONU? Estado? ¿Quién es la ONU? ¿Ustedes, los expertos ¿Quién es la ONU? de la ONU? ¿Quién es la ONU? Bueno, ¿Quién es vamos ONU? a hablar del Tribunal no, Europeo, no, no, no. que tiene varias sentencias. ¿qué es ¿Quién la ONU? ¿Es la ONU? Ustedes Nosotros, pagan a los expertos. Nosotros, es que ya lo no conocemos sentencias el truco de del, señores. la ONU. A ver, sentencias del Tribunal Europeo, tranquilos, hay varias no, sentencias. Yo no también. Hoy le voy a dar un relato, se lo voy a mandar por parte de la ciudad. No, solamente, quiero, solamente quiere decir que el interés es mejorar el Estado de Derecho, porque no, si no, no esto yo. va en contra de los funcionarios, policías y jueces competentes que lo hacen concluimos, muy bien. Concluimos, concluimos un me minuto a un tiempo. Señora eh, Mossorra, voy enseguida con usted, pero me lleva haciendo eh, tiempos eh, hace tiempo que me lleva haciendo <laughs> eh, señas el señor. Eh, Jordi, Sebastián, y le voy a dar ahora un poquito de tiempo. Venga. Sí, por favor, porque yo quisiera hablar de ese reto de la lucha contra el cambio climático que tanto se está comentando aquí y que es absolutamente imprescindible que realmente la Unión Europea se lo tome en serio. Y para actuar contra el cambio climático lo que no se puede hacer es seguir el dictado de las grandes compañías que están evitando la descarbonización y que están incumpliendo las leyes. Por ejemplo, el escándalo Volkswagen. Volkswagen engañó. Los coches de Volkswagen estaban contaminando y están contaminando más de lo que permite la Unión Europea. Y sin, embargo, y sin embargo, la Comisión Europea lo que dijo es: bueno, no pasa nada, durante diez años les vamos a dejar que sigan haciendo lo mismo. No solo Volkswagen, a otros fabricantes de automóviles. Nuestro grupo, el Grupo de los Verdes Alianza Europea, que ha sido el que ha puesto la lucha contra el cambio climático en la agenda europea. En solitario, al principio, y con muchas dificultades, porque la gente decía que esto no era, no era urgente, pedimos que se vetara ese perdón, ese perdón de la vergüenza. ¿Y qué votó la gente y qué votaron los representantes de los diferentes partidos? Pues los representantes del Partido Popular votaron en contra del veto, a favor de los que habían estafado y los que están contaminando, y los representantes del Partido Socialista se abstuvieron. Y quiero recordar que la contaminación causada por esos motores trucados mata 40.000 personas al año en Europa. Es decir. Que durante diez años vamos a tener 400.000 personas que morirán de forma prematura por no haber multado y por no haber castigado a los estafadores. Así no podemos luchar contra el cambio climático quien ha liderado la lucha contra el cambio climático en Europa ha sido el comisario del Partido Popular, Arias Cañete. Por tanto, el Partido Popular Acaba estamos llegar, en, la defensa, Ascañete, ¿eh? en la lucha contra el cambio climático. A mí me sorprende ver al señor Garicano um, debatiendo um, con la señora del PNV cuando ALDE, ustedes están integrados, ciudadanos, dentro de ALDE y están integrados justamente con PNV y también están integrados con el señor Tremosa de Junts para Cataluña, indep independentista. Y, pero el señor Tremosa de... está integrado, sí o no, en su grupo de alde. El señor sí. a partir y por del tanto domingo, si usted no, no puede no. frenar el independentismo en su propio grupo quiere decir que usted es un partido irrelevante Les para hemos frenar el independentismo el señor Tremosa el Te diputado está integrado <laughs> en el grupo alde hemos expulsado cinco a PDK años, del partido cinco años integrado en su grupo el proyecto europeo se inventó a los señores y separatistas les digo, se inventó para eliminar fronteras, no para crearlas. Hoy necesita justamente um, proyectos políticos que sumen, no que resten como ustedes, y, por tanto, para una Europa fuerte. Necesitamos a un, partido, a un Partido Popular fuerte y relevante. No necesitamos a un Partido Socialista que juega con ustedes y no les necesitamos a ustedes porque quieren debilitar la Unión Europea, quieren romper España. Concluido el tiempo, y señora Monserrat. Voy a organizar un poco ahora los tiempos, porque están tanto Rodríguez Paló como Gorka Kenner un poco atrás en el marcador. El que quiera de los dos puede empezar. No, Señor muy Kenner, bien Sí, cambio climático. Cataluña es el primer territorio del sur de Europa que ha aprobado una ley de cambio climático. Bien es cierto que llevada por el Partido Popular al, al Tribunal Constitucional y, y, ahí, y ahí se ha quedado. También Cataluña ha declarado eh, la emergencia climática en el Parlamento. Somos partidarios, como lista europea, de un Fondo Europeo contra el Cambio Climático que movilice fondos privados y públicos para combatir el cambio climático y para facilitar la transición energética. España debe dejar de subvencionar eh, energías como la del carbón, debe eliminar ese impuesto ya que es un escándalo al sol y apostar, apostar por ya las energías eliminado. renovables decididamente. Brexit. Pero... El Brexit es paradójico que no lo recuerden aquí en comparación con Cataluña. Cuando se produjo eh, el, el referéndum de Escocia, todos recordarán el ángel del exterminador, que debía, debe ser el, el ángel de la señora Montserrat por las cosas que dice. mandó a decir a Escocia que indudablemente quedaría fuera de la Unión Europea si se aprobó la independencia. Lo que ha pasado es que por quedarse se queda fuera, porque eran sobre todo los ingleses los que no querían. Y, y, y para terminar, eh, Europa tiene un gran fracaso político porque tenemos una malísima costumbre, que es europeizar los fracasos y nacionalizar los éxitos. Yo creo que eso es una costumbre inveterada y nefasta. Pero bueno, sobre el cambio climático, decir únicamente que no se puede luchar contra el cambio climático desde lo que los ecologistas, las ecologistas llamamos el capitalismo verde, que básicamente consiste en privatizar los recursos eh, y ponerles un precio, en la idea de que, como los recursos son escasos, el precio será cada vez más alto. Nosotros pensamos que la única forma de luchar contra el cambio climático es pensar en los recursos como bienes comunes y como eh, bienes eh, públicos y no mm, por tanto eh, estaremos jamás, digamos, no estaremos nunca en línea con quienes defienden los tratados de libre comercio que favorecen a las grandes corporaciones, que machacan a las empresas locales, que rebajan los estándares de protección de derechos laborales y ambientales. Yo quisiera preguntar a la gente que dice que defiende eh, la lucha contra el cambio climático, si va a poner coto, por ejemplo, a los oligopolios digitales para evitar la obsolescencia programada, por ejemplo, o si va a dejar de financiar a las extractivas que provocan conflictos ambientales y desplazamientos ambientales, o si están dispuestos a reconocer que los migrantes Garantes ambientales, que va a haber eh, millones según el Banco Mundial dentro de muy poco, deben entrar en el estatuto de refugiados y ser considerados, por lo tanto, como auténticos migrantes. Y digo una cosa más es que el cambio climático va a afectar a España notablemente, nos vamos a desertificar y a lo mejor somos nosotros los migrantes ambientales. Todos los que dicen que luchan contra el cambio climático se tendrán que comprometer, entre otras cosas, con este tipo de políticas. Le quedan 40 segundos, 39, los puede dejar para la, la última intervención, que todo el mundo aprecia siempre eso de la última intervención. Señor Buxa. Insisto, insisto en la idea de, de que aquí cada vez que se saca un tema se está echando la culpa a los españoles, a los europeos, al ciudadano. Cuanto al cambio climático, todas las reformas pasan por más impuestos, por, por más normativa, y lo que nos podríamos plantear es muy sencillo, eh, valoremos el perjuicio que produce el cambio climático en nuestro campo, en nuestra agricultura, en nuestra ganadería, con respecto al que se produce en terceros países. ¿Por qué no ponemos como una condición comercial que no hagamos tratados comerciales con aquellos países que producen en el extranjero y no cumple la normativa medioambiental que se está exigiendo a nuestra gente, a nuestras empresas, a nuestros agricultores o ganaderos. Eso parece que no interesa a los grandes oligopolios, no interesa tampoco a los burócratas de Bruselas que, efectivamente, buscan cerrar grandes acuerdos, grandes acuerdos. Esos grandes acuerdos al final acaban perjudicando a nuestro agricultor de roquetas o de elegido o de Adra o de cualquier otro lugar de España. Y esto no es admisible. Y para eso es preciso que en el Parlamento Europeo haya una voz que, con naturalidad y sin estridencias, defienda los intereses de los. Los españoles por encima de los intereses de los grupos socialistas, populares y liberales que efectivamente, como ya nos dijo el señor González Pons, el día 27 de mayo se reunirán para, para repartirse los cargos y prebendas en el Parlamento Europeo. Señor Gorka Kenner, ¿quiere. Sí, eh, solamente añadir que cuando hemos hablado de energía, y, y suscribo muchas de las afirmaciones, España tiene la segunda energía más cara de Europa y finalmente decir que yo en todo caso a pesar de todo ese euroescepticismo yo, yo, yo confío en, en europa en esa europa conformada como bloque frente a, lo, a las tres amenazas que han sido señaladas antes pero sobre todo basada en los valores fundamentales originarios de la, del proyecto europeo. es una europa con que confíe en sus ciudadanos que voten sin ser apaleados que confíe en que no habrá más presos políticos aislados una europa democrática en la que se escuche la voz de los ciudadanos y en la que los políticos escuchen a los ciudadanos. Señor Jordi Sule. Sí, uh, señor Burrell, uh, usted ya tuvo que pedir disculpas a los pueblos indígenas de Estados Unidos por unas declaraciones ofensivas. A ver si ahora también tendrá que pedir disculpas a otros colectivos por banalizar el totalitarismo, como está haciendo con las comparaciones desafortunadas que, que ha hecho. Es claro que usted no en quiere entender con, lo que dice. Con el me Brexit quiero, quiero decir una cosa. El Brexit es una oportunidad es una oportunidad para la Europa de los pueblos que defiende ahora repúblicas no para irse, para quedarse, porque en Escocia está encima de la mesa un segundo referéndum de independencia para quedarse dentro de la Unión Europea. En Gales se empieza a hablar también de esta posibilidad y en Irlanda. Se puede dar también la posibilidad de un referéndum de reunificación. Por lo tanto, nosotros lo vemos como una oportunidad para la Europa de los pueblos. ¿Le quedan 20 segundos, señor Burrell? ¿Quiere contestar alguna alusión o sí. utilizarlos para cualquier otro comentario? No, está muy claro lo que he dicho. Cuando una mayoría no respeta los derechos de las minorías, como ha quedado manifiestamente en evidencia en el caso de la votación del señor Iseta, eso es una actitud totalitaria. Y no me cuente usted milongas sobre los pueblos indígenas. Esto es una actitud totalitaria. Y cuando en un Parlamento se saltan a la fuera por... tiempo. Bueno, está dicho, fuera tiempo. Dicho queda eh, quiere consumir sus trece segundos. No, no simple, simplemente añadir que no hay peor eh, imagen o peor daño a la imagen de España que apalear ciudadanos por el hecho de querer votar. Eso es lo que es. Jordi, Jordi y Sebastián, le quedan 46. Así vamos cumpliendo todos los trámites. Bueno, pues vuelvo un poco al, al título del, del, del bloque, que era los, los retos de Europa. He ¿no? hablado de ilusionar a Europa, de, de, de hacer política social, de luchar contra el cambio climático. Y obviamente otro reto es aislar a los grupos antidemocráticos y antieuropeos que pueden entrar, que ya están en el Parlamento Europeo y que pueden entrar. ¿no? Me refiero a la extrema derecha y, para, para conseguir esto es importantísimo que los grupos que se consideran democráticos no les permitan entrar. Y me refiero eh, especialmente al Partido Popular, que tiene dentro a, al partido, por ejemplo, de, eh, del señor Orban en Hungría, o que tiene dentro al presidente del Parlamento Europeo, el señor Tajani, que es del Partido Popular Europeo y que dice que en Mussolini al final no fue tan malo. ¿no? Este tipo de cosas no se pueden permitir si queremos realmente que Europa continúe adelante. El señor Garicano, le quedan 11 segundos. ¿Los quiere consumir? Sí, yo diría, señor Bussardé, que... Ha hecho este alegato proteccionista: que el libre comercio es la base de nuestra prosperidad. Los tratados hay que firmarlos y hay que proteger los derechos. Efectivamente, hay que exigir que no se vulneren. Los acuerdos climáticos y hacerlos cumplir tiempo, con esos tratados. Tiempo concluido. Y 14 segundos, señor Buxaré. Sí, la Europa que queremos tiene dos grandes riesgos. Por un lado, dar todo el poder a Bruselas y convertir España en una mera provincia. Y por otra parte, estos nacionalismos identitarios y excluyentes que quieren romper a los estados que son la base de las naciones. Y última intervención, como correspondía este bloque, <laughs> señora Rodríguez Palot tiene 38 segundos. Bueno, me preguntaba el señor Garicano si yo defendería su España, la España de Colón. No. Sin su la españa sí, sí. de colón no, no la voy, no voy a defender su, ni, voy a, ni voy a defender la españa de vox con la que ustedes eh, están de acuerdo. estoy españa. a favor de diferentes instancias coordinadas porque hay fuerzas infraestatales y fuerzas supraestatales. el estado no es ni tan grande ni tan pequeño. Es demasiado grande para las cosas pequeñas y demasiado pequeño para las cosas grandes. Pensar en, en, digamos, en defensas obtusas, tanto distancias supraestatales como infraestatales como estatales, no. Hay que establecer instancias... Bueno, pues hasta aquí los tres bloques y llega lo que se llama el minuto de oro, que por algo digo yo que le llamarán el minuto de oro. Tiene una intervención de un minuto donde, aquí sí que voy a ser inflexible, no puede haber interrupciones y está en orden al sorteo que se ha realizado, que ustedes mismos han eh, aceptado. Tiene en primer minuto de oro la primera intervención Gorka Kenner de por Europa. Buenas noches, ciudadanos y ciudadanas de Galicia. A vosa loita é a nosa loita. Andaremos nosa, no Parlamento nosa, Europeo nosa, para defender e non esquecer Parlamento. As, os dereitos fundamentais e particularmente os dereitos de la, particularmente los a de la, oinarrizko giza eskubidea eta nola ez, partikularski hautu determinazio eskubidea. A los demócratas de todo o Estado español os queremos decir que en todos los colegios electorales tendréis la oportunidad de votar la lista del presidente Puigdemont. La lista que los poderes del estado Han querido, han intentado que no estuviera la lista que más les molesta, porque representa la lucha inquebrantable de, por los derechos fundamentales que están siendo violados en España. Finalmente, los catalanes tenían la oportunidad, los catalanes la oportunidad de que el presidente Puigdemont y los consejeros Ponsacil puedan seguir haciendo la tarea de internacionalización del proceso Cataluña, catalán. Visca Cataluña, visca, visca la libertad. Señor Jorge Puxere, de Vox. Durante esta campaña hemos visto que solo hay dos posibles Europas: la Europa del dedo acusador. El que dice que la crisis inmigratoria la tienen los Estados fronterizos, que la crisis del Brexit la tienen los británicos, que la crisis y la culpa del cambio climático es de los agricultores y ganaderos que se ven obligados a cumplir directivas como la que regula el tamaño de las jaulas de las gallinas ponedoras, o que la culpa de la crisis monetaria es de aquellos que se compraron una casa con una hipoteca. Frente a esa Europa del dedo acusador, hay otra Europa posible: una Europa que respete las fronteras de los Estados, una Europa. Que respete la justicia de los Estados miembros. Una Europa que se sienta orgullosa de sus raíces cristianas. Una Europa que tenda a proteger la producción nacional y europea frente a la, frente a la producción eh, y la competencia desleal de los productos extranjeros. Esa Europa es la que queremos, la Europa de las naciones soberanas que cooperan voluntariamente. Luis Garricano, Ciudadanos, un minuto. Europa está en crisis. Y frente a esa crisis es, hemos visto hoy en este debate dos respuestas. Una es la de los que quieren que nos dividamos, de los que quieren que nos enfrentemos, los separatistas y los nacionalistas. Otra es la de los partidos tradicionales que quieren seguir como estábamos sin hacer cambios. Ciudadanos es profundamente europeísta y profundamente reformista. Creemos en Europa, pero creemos que Europa necesita reformas. Por eso presentamos un equipo de personas de primera línea, personas comprometidas con España y con esas reformas que Europa necesita para hacer mucho más grande el programa Erasmus y que también los mayores se puedan beneficiar de él, para luchar contra el cambio climático a la vez que estamos creando empleo, para reformar el euro y proteger así a nuestros trabajadores. Todas esas reformas requieren que Ciudadanos eh, tenga un buen resultado en estas elecciones. Vamos Ciudadanos, vamos Europa. España es una gran nación y cuando más lo hemos demostrado ha sido cuando juntos hemos superado los momentos difíciles. Nuestra historia es una historia de superación, de tenacidad, de esfuerzo, de éxito, una historia que continuamos escribiendo junto al resto de europeos. Europa es el mayor espacio de paz, de libertad y de concordia. Pero hoy, de nuevo, nos enfrentamos a un gran desafío a los populismos y a los nacionalismos que quieren debilitarnos. Por ello, en estas elecciones les pido que piensen, que piensen en lo que nos une a todos los españoles. Defenderé en Europa la unidad de España, con mi acento catalán, porque llevo a Cataluña en mi alma y a España en el corazón. Por ello, les pido el voto para el Partido Popular, un voto por España, un voto por Europa, un voto por nuestro futuro. Señor Borrell, el Partido Socialista. Sí, yo me voy a concentrar en algo muy concreto. No puedo hablar de todos y no quiero hacer encantaciones. Miren, todos están de acuerdo en que hay que luchar contra el cambio climático, ¿cómo no? Pero ¿cómo? Nosotros tenemos un proyecto, un plan Empleo Clima. Creo que hay una gran relación entre empleo y la lucha contra el cambio climático. Y ese plan Empleo Clima que hemos desarrollado y que vamos a intentar por todos los medios que se aplique cuanto antes, implica movilizar doscientos cero millones de euros al año a través de líneas de crédito de una filial del Banco Europeo de Inversiones y un sistema de impuestos en frontera sobre las importaciones de carbono para evitar que deslocalicemos las empresas y no podamos evitar que la contaminación se siga produciendo. Este es el gran reto que solo vamos a poder resolver a escala europea asociar la lucha contra el cambio climático con la creación de empleo y el desarrollo tecnológico. Muy bien, señor Borrell, le toca ahora el turno, en este último minuto, a Jordi Silvestía de Compromiso por Europa. Desde Compromiso por Europa, junto a nuestros compañeros en el Parlamento Europeo, de Los Verdes, la Alianza Libre Europea, vamos a continuar trabajando con los mismos dos ejes con los que hemos trabajado en esta, en esta legislatura. En primer lugar, para tener una Europa social, para dar un golpe de timón a esa Europa neoliberal y poner a la Unión Europea al servicio de las personas, para que vuelva a ser ese proyecto ilusionador e integrador que eh, atrajo a tanta gente. Una Europa feminista. Una Europa integradora, que se preocupe por la diversidad cultural y lingüística que enriquece Europa y que se preocupe por eh, las minorías, que se preocupe, por ejemplo, por el pueblo gitano, que se preocupe por los migrantes, que se preocupe por la gente que sufre pobreza. Una Europa social y, por otro lado, una Europa sostenible, que luche de verdad contra el cambio climático, que no obedezca a las grandes corporaciones, que se preocupe por la gente, por las personas y que aproveche esa transición energética que debe ser inmediata y mucho más ambiciosa para crear trabajo de calidad. Y sostenible. María Rodríguez Palop, de Unidas Podemos. El 26 de mayo creo que hay tres proyectos posibles para Europa. La Europa de los eurófobos, que son un auténtico peligro y que quieren boicotear. La Unión, la Europa de los euroscépticos, que son los que nos ofrecen más de lo mismo, la Europa de los recortes, de los mercaderes, las que le quieren poner un precio a todo, a la vida, a los recursos, al agua, a la energía, al aire, a la que le importa mucho el origen de las personas, pero no le importa el origen del dinero, la Europa de los burócratas, de los tecnócratas, de los eurocratas. Y después estamos las que defendemos una posición eurocrítica, pensamos en otra Europa basada en la democracia. en ...en el pilar social, en la sostenibilidad y en el feminismo. Si hoy estoy aquí y he dado el salto desde la universidad al mundo de la política... ...es porque estoy convencida de que esta otra Europa es una Europa posible... ...y es además la auténtica Europa, la auténtica Europa la más transformadora. Bien, Zaskun Bilbao de Coalición por una Europa Solidaria. Quiero decir que la gente no quiere broncas entre los políticos... ...y que nuestra oferta es hacer una política para las personas... Eh, acuerdos, y así hemos conseguido, por ejemplo, el acuerdo para subir las pensiones de las personas de todo el Estado. Lo primero que hay que resolver es el paro y la precariedad laboral. Y necesitamos para ello avanzar aquí y también en Europa en un modelo de desarrollo económico acompañado de desarrollo social. Y nos avalan resultados. Apoyar a las soluciones, la política para las personas, el diálogo, la negociación y el acuerdo. Y apoyar un modelo que sí funciona. Votar en las europeas al PNV, a Coalición Canaria, a Compromiso por Galicia, a Guero Abay, a Demócratas Valencianos, propuestas por las Islas Baleares en estas comunidades autónomas. Pero en el resto del Estado también pueden apoyar otra forma de hacer. Política votando a nuestra coalición por una Europa solidaria, CEUS. Último turno, último momento, Jordi Solé, cuando quiera, de ahora, República. Lo europeo es votar, lo antieuropeo es apalear a ciudadanos que quieren votar, es impedir a vascos, a gallegos, a catalanes, otras naciones del Estado, que ejerzamos libremente nuestro derecho a decidir, es mandar a la cárcel y al exilio a representantes legítimos por poner urnas. Es abusar de la ley mordaza, de las cloacas del Estado, es prolongar el franquismo posfranco y los privilegios del régimen del 78. Ayer vimos la dignidad de entrar en el Congreso y en el Senado con los presos políticos. Esa dignidad, esa fuerza de los, de los votos de la ciudadanía nos hizo ver la sonrisa en la cara de Uriol Junqueras y de los otros presos. Este domingo, la, la misma fuerza de los votos de la ciudadanía tiene que propiciar que Uriol Junqueras, con esta misma sonrisa, entre en el Parlamento Europeo. No habrá, menor, no habrá mejor manera de visibilizar la represión que llevando a un preso político al Parlamento pues, Europeo. Concluido, concluido todos los tiempos, les damos las gracias en nombre de Televisión Española. Ha sido un debate intenso, seguro que clarificador para casa, difícil con nueve eh, candidatos, pero así son las normas y yo creo que también está bien que haya pluralidad. España es plural y ustedes lo han sido y además muy educados y en cualquier caso les pido disculpas si en algún momento fue complicado eh, realizar y moderar este debate. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a los que nos están viendo desde casa y como siempre, buenas noches, bona nit, gabón y como siempre, muy buena noche.